Joder, si tenía el micro silenciado. Muy buenas. Hombre, estaba hablando solo, tenía el micro silenciado. Muy de noob, Alberto. Buah, no sabes, no te puedes ni imaginar lo que te vas a encontrar hoy. O sea, si, yo que rajaba de salva por cualquier gilipollez que hacía, o sea, lo que llego a echar de menos que de esto se encargue él y me deje en paz a mí, en fin. ¿Qué pasa, Mote? ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. Muy bien, tío. Bienvenido a al búnker de Sam. Hoy es el búnker de Sam. Hoy sí. Hoy es el búnker. Espera, voy a poner la música esta que puse el otro día, a ver si lo estoy haciendo bien. Creo que sí, sí, lo estoy haciendo bien. Toda la vida rajando de este señor y ahora ¿quién te ha visto y quién te ve, Albert? Sufriendo para poner un vídeo en vertical. Muy bien, muy bien. Mira si lo está pasando mal, que sale con gorra hoy. ¿Cómo me ves? Yeah. Sí, sí, hoy ha sido. Hay demasiadas fuentes aquí, hay demasiada movida, la puedo caer por todos lados, que no me moleste el pelo. No sé el tamaño del chat que puse aquí. Sí, ahora el tamaño es muy pequeño. Esto de es aquí, muy pequeño, ¿no? Yo, quizá. Esto si pongas... esto lo estuviera haciendo yo, ¿sí? Bueno, o sea, habrían corrido ríos de tinta. Bueno, no, más llevas esta camiseta, perdón, esta camisa muy de leñador, ¿no? Muy de macho. Sí, exacto. ¿Sabes? No, es de rebelde, de grunge, de... ¿sabes? No, es de leñador llegando a los 40. Yo lo he ido lejos, ¿vale? Pero tú... No, todo lo tuyo, ¿no? Todo lo tuyo. tú tranquilo. Pues nada, como dijimos, haz tú la presentación hoy, Salva, que el otro día la hice yo y se me quejó el banco de hierro de ¿por qué solo habla el otro? Pues nada, explícalo tú. Pues nada, aquí estamos los tres para pues hablar de lo que acontece en el mundo del videojuego. Había quedado un vacío sobre la verdad del gaming. Ahora sí. Se llama gaming, cuando haces Twitch se llama gaming, ¿vale? Y hemos dicho, a ver, nosotros éramos gente que fijamente cada jueves sin fallar nunca y a la misma hora siempre pues conectábamos y hemos pensado que sería bueno pues volver a conectar con las mismas intenciones de... No de los últimos 6 años, tal vez de los últimos 7 meses, ¿no? Sería correcto. Un poco más ajustado a derecho, ¿no? Más ajustado a derecho, correcto. Sí, sí. Además, hemos tenido un problema este mes de agosto y septiembre, y es que no teníamos dónde hablar de Starfield. Bueno, no teníamos dónde hablar de Starfield, de Baldur's Gate, de Cyberpunk. O sea, como no ha salido nada durante los meses que no hemos estado haciendo nuestro formato... O sea, nos puede quedar hoy un programa bastante curioso si nos ponemos a tocar todo lo que nos quedaba pendiente. Yo creo que... Espera. Antes de empezar, bienvenido, Mote. Gracias. ¿Qué tal? Joder, que nosotros ya llevamos un par de días... Se dice, gracias por tenerme, ¿no? Gracias por invitarme, eso es. Gracias por tenerme aquí. Oye, no contábamos... Sí. No contábamos... que tan pronto pudiéramos o que volviéramos a reunirnos cuando el chaval este, el panoli este dio la espantada. No tenía pinta que fuéramos a volvernos a reunir y oye, mira, antes que el podcast ha sido... Ah, claro, no se puede rajar del podcast, ahora está feo rajar del podcast. No, a ver, es un poco hacer bullying al rival débil, ¿eh? Esto no se hace, ¿vale? Porque no, es un poco ahí... Cuando alguien está en el suelo, no se le pega patadas, Albert. Se le deja ahí en el suelo y esperas a que se levante. No te preocupes, que yo creo que 2024 empezará con el podcast, ya verás. Vale. No, pero porque ya se sabe, Fran ha sido padre y ha estado de baja. Y, ¿no? Y estas cosas que tienen ahora con los gobiernos bolivarianos, que hay 7 meses de baja o algo así, por paternidad o algo así. Yo es la única vez que conozco que ha hecho más baja él que ella. Es acojonante. Pobre Fran. No me pensaba que fuera posible, pero es así. O sea, él ha tenido más baja él que los meses que ha durado el parto. Es acojonante. Es increíble. No sé cómo se lo monta tú. Acabo de recibir un WhatsApp preguntando que cuándo has venido a casa, Mote. Que por qué no has saludado. Ah, claro, esto hay mucha gente que no lo va a entender. Esto hay mucha gente que se hace un poco, triangula un poco las dos posiciones, dirá, pero no, esta gente... No, ¿de qué hablas? No, lo que pasa es que a mí me gustó mucho la habitación de Salva, entonces copié sus complementos para implementarlo en la mía. Pero tengo otras, ¿eh? No os preocupéis. Si no os gusta esta habitación, me puedo mudar.
No ahora mismo, no en live, pero que podría, pero no lo que no. No, sí, ya lo veréis, tranquilo. Oye, me acaba de escribir mi hermana diciendo que lleva desde que hemos empezado comparando las habitaciones y no entendía que tuviésemos incluso los mismos muebles. ¿Ves lo que te digo? Es que este meme es de nuestra anterior etapa y aquí hay gente que no viene de la taberna. Dicen, pero bueno. O sea, Mote, apártate a ver si está la resina. Sí, espérate, que tienes para allí. Esta es la... Perdón, esta es... Sí que está resina. La resina, sí. Esta es una resina muy parecida a la de Salva, que me dio mucha envidia cuando la vi en su casa y dije, tiene que ser mía también, ¿no? Esta máquina sí, no va. Ya sé que Salva va diciendo que yo digo que no. Esta máquina no va, ¿vale? Sí que dije pero, que iba, sí. Pero, ya está, ¿eh? Sí, sí, la tengo. Joder, pensabais que era, os pensabais que era un truco, ¿no? Os pensabais que era un montaje. Pues no. Yo quería empezar antes de nada, quería confesarme. Vosotros sabéis que los jugadores, cuando se van del Madrid, dicen, hostia, ahora ya puedo decir que el mejor de la historia es Messi. ¿Vale? Y eso ha pasado infinidad de veces, ¿vale? Y yo quería decir que ahora que ya he salido. Como Boateng, ¿no? Del mundo. Bueno, ya es que cogerte a Boateng. Yo quería decir que ahora que me he ido de la prensa, ¿no? De la prensa de videojuegos, tengo que admitir una cosa y es que. La mejor es Vandal. A mí no me gusta. No, no iba a decir eso, hombre. A mí no me gusta nada. No me gusta nada Zelda. ¿Cómo? No me gusta Zelda. O sea, mi verdadera saga favorita son los Sonic en 3D. Y ahora ya lo puedo decir libremente, sin que nadie, ¿sabes? ¿Qué frase diría si me han secuestrado? Sin que nadie me coaccione. ¿Sabes? ¿Qué frase diría en caso de secuestro? ¿Tú viste el otro día, Mote, viste el stream que hicimos con las MetaQuest? Hostia, el otro día, ¿cuándo fue esto? Porque vi la miniatura, vaya. Pero cuando hiciste esto estaba trabajando yo. Bueno, el otro día se produjo, menos mal que tú no estabas. Por este tipo de cosas tú no podías estar. O sea, el otro día tuvimos la genial idea de enseñar las MetaQuest, que esto fue el martes, que está el vídeo por ahí, está subido. Tuvimos la genial idea, bueno, parecía una buena idea, que era enseñar las MetaQuest y lo que hicimos fue... que Salva se ponía las MetaQuest y enviaba lo que él veía por sus ojos, lo enviaba aquí, o sea, lo enseñábamos. Salva hacía la conexión. Sí, bueno, pero, o sea, Salva, todo, yo, me sorprendió. A 10 minutos estábamos sudando, ¿eh? Sí, pero porque me sorprendió que durante todo el proceso, yo se lo iba explicando, le dije, Salva, estaría guay que conectáramos esto y viéramos lo que tú estás viendo a través de tus ojos, y vi que estaba muy predispuesto. Dije, qué raro, porque le estoy hablando de conceptos, que si compartir, que si sharing, que si ventana, que si señal, digo, se está mareando, pero lo veo muy predispuesto, o sea, le mola la idea. Claro que le molaba, sí. Cabrón, porque fue ponerse las gafas, le dije, ¿estás live? O sea, ¿estás en vivo? Y lo que hizo fue, a través de sus ojos, enseñar todas las putas figuras de la habitación, ¡todas! ¡Todas! Mirad, aquí tengo la colección de Zelda, la pero Pana tengo Cube, que decir... Que sí que me tragué un vídeo, lo tenía de fondo, ¿eh? No cuenta como spam, ¿no? Porque está el presente. Sí que me tragué un vídeo larguísimo. Dos vídeos he visto. Uno largo suyo que explicaba por qué puso 10 Zelda dentro de los mejores 25 de la historia, que era un vídeo que tenía durado media hora o así, y estaba 24 minutos hablando de Zelda y 2 minutos para los otros 15 juegos. Y 35.000 visitas lleva ese vídeo, ¿eh? Y un vídeo corto donde enseñaba, efectivamente, hacía un tour por su habitación. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, es verdad. Ese lo viste en TikTok, que me diste un like. Lleva visto hoy dos no meses. Pues figura, espérate, tranquilo, porque no volveré a abrir TikTok hasta dentro de un mes. O sea, yo abro TikTok de mes a mes. ¿Vale? Yo te digo una cosa, es que TikTok, yo lo puse para subir también los shorts y tal, me he dado cuenta que es como los juegos gacha de las redes sociales. O sea, es una cosa... O sea, es como, ¿sabes? Cuando hablan de la industria porcina ahí, los cerdos ahí, alimentándolos todos ahí, pues eso es TikTok. Es una cosa increíble. ¿Qué te iba a decir? Salva, de momento, su trayectoria en YouTube están los cortos, que más o menos se puede decir que estaban variados, o sea, tuvo unas cuantas ideas que las ha ido ejecutando. De momento, su carrera en YouTube... Está pasando por hablar de Mario 64. Lo hace cada día en un formato diferente. Un día colecciona las estrellas, otro día te lo cuero en el top 25 y le dedico el 50% del vídeo. Hoy le dedica un monográfico a Super Mario. O sea, bueno, yo creo que
Bueno, ya. Yo creo que poco... he sacado un vídeo de eso, me ha parecido ver. No, hoy ha estado bien, Pero duraba como media hora y 12 minutos. Tío, tendría, hostia, tendría que enseñarte, es que lo voy a intentar, tendría que enseñarte la miniatura que ha intentado hacer él. Bueno, los intentos de miniatura, o sea, tendría que enseñarte cuando él dice, ¿qué te parece esta miniatura? Rollo, hace miniaturas como un homenaje a la máquina de escribir. ¿Sabes? O sea, hace homenajes al texto que salía de una máquina de escribir. En plan, mete unas letritas, pone un poco lo de color arriba, no ordena nada, pone... o sea, digo, Salva, pero que no llevamos muchos años de YouTube ya como para hacer esta mierda. Por cierto, que nos acusaban antes que esto era falso directo. No, joder, y esto tenemos que corregirlo de la época en la que la producción... Son las 10 y 16 de la noche. No. Dicen ¿no? Snake Eater, Motenai, El Búnker, Te Necesita, te reclaman por aquí, Víctor, Uructus, Cavendish, Fran Mucha, Luar, Acandresco, o sea, mira, Acandresco pregunta... A.K.A. Andresco, perdón, no Acandresco. Son known as Andresco. Preguntaba que era iba a ser uno de los temas de hoy, pero obviamente no hemos llegado a tiempo, que era si jugaremos a Lord of the Fallen. Y yo digo que sí. Han salido los análisis hoy, he visto. Han salido análisis, es verdad. Mira, sí. Esto es una de las cosas que podemos hacer ahora. Mira, Mote, si estás viendo el stream vas a ver qué puta pasada esto, tío. Espera, que lo que tengo que hacer es entrar a la web que quiero enseñar antes de apretar una X o algo, porque entonces se me puede complicar el asunto. ¿Es el de los análisis dónde? Porque yo... Sí, te lo voy a compartir ahora, mira, te lo voy a compartir. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! Aquí tenemos. Han salido... Ah, sí. ¿Lo estáis viendo? 77 de Metacritic, sí. Lleva un 77 en Metacritic y yo por lo que he estado viendo... Se ve que tiene algunos problemas de rendimiento en Play, está. He leído. O sea, un poco la visión común que hay es, hostia, es un Souls muy bien parido. Se ve que es un Souls de los que hacen especial énfasis, esto te va a molar a ti, Mote, no tanto a ti, Salva, de los que hace especial énfasis en la parte RPG, en el tema de builds, habilidades, o sea, de personalizarte un montón al bicho. O sea, así como yo que sé, como por ejemplo Sekiro, olvida un poco ese, este no, este es al revés, o sea, hago especial énfasis en el tema RPG, pero se ve que sí que hay unos problemas técnicos, ha salido el estudio de hecho a decir que van a sacar parches en breve para irlos corrigiendo, o sea, que es posible que tanto en PC como en consola nos encontremos. ¿Tú bueno, Salva, pues, ¿lo quieres jugar este o qué? Yo, o sea, a mí me llamaba, pero ahora ya hace tiempo que lo digo, que me está llamando más el Pinocho, la verdad. Hostia, no me entra a mí. Sí, el Pinocho está en el Game Pass, pero que quería ventilarme dos, tres juegos que tengo a punto de caramelo. Uno ya es Starfield, bueno, he acabado, no, naturalmente no he jugado como tú que has jugado 100 horas. Y quería ventilarlos antes de ponerme en algo de estos, porque estos juegos sí que cuando yo los juego no los comparto. Quiero decir, no juego otras cosas, sino que cuando juego un juego tipo Souls me pongo el mono de trabajo y hasta que lo termino. Pero este tiene algunos jefes y alguna estética y me recuerda mucho a Dark Souls 3. Oye, que eso me mola. Aquí hay un análisis. O sea, pasamos del 80. Pero estos, 70, los de Six Axis son. ¿Al 40? ¿Esto es de Mary o no es de Mary este? Los de Six Axis son habituales, ¿eh? Son sospechosos habituales de hacer esto, ¿eh? Para alguien que diga, no, es que ahora como no están en Mary ya están rajando en Mary, lo habíamos hecho igualmente cuando estábamos dentro. Sí. O sea, no hay ningún problema. Dime que no has visto. Dime pero que este salto, no, este salto del 70 al 40, digo, ¿este es el de Mary o no es el de Six Axis? Sí, ya puede ser, ya. He entendido una cosa, ¿eh? No he leído este análisis, pero si el tío que ha jugado empieza a tener problemas y tal y no sé qué, dices a la mierda, ¿sabes? Para la gente, para la gente que esto nos lo recriminaron el primer día que estuvimos hablando de este juego, para la gente que no sabe qué es Lords of the Fallen o no está metido en el sector videojuego y le interesa que le hablen de videojuegos, esto es un juego tipo Dark Souls. O sea, sí. Un juego tipo Dark Souls, que es un género que ha salido en los últimos años en videojuegos. Y su principal característica es el reto que supone. O sea, no sé si difícil. ¿Hay que explicar esto a la gente de la taberna? ¿Sí? No, a la taberna no, pero la gente que te viene del Wild o de otras redes, claro, bueno, el público ha cambiado un poco. El público. Tenemos un batiburrillo aquí importante. Y hay gente que a veces nos ponemos a hablar de videojuegos y dice, hostia, ¿de qué mierda estáis hablando? Vale, pero bueno, a mí, no sé si os parece, Mote, la estética de Lords. A mí es que me entra. Así como, por ejemplo, le decía a Salva el otro día que a mí el de Lies of P no me entra visualmente, o sea, no me atrae. Este me encanta, tío.
Soy muy básico, soy muy Luis Rollo. O sea, me pones algo tipo no. Luis Rollo y ya me has ganado. Sí, entiendo, entiendo. Yo, ojo, yo es que, como ya sabéis, mi experiencia con los Souls es relativamente reciente. De hecho, lo he hablado con un compañero, con Carlos Forcada, hace muy pocos días. Le decía, claro, yo, para mí el hecho de terminarme todos los Souls, porque yo con la bromita hice Dark Souls 1, 2, 3, Demon's Souls, Bloodborne y Elden Ring. ¿No? En creo que metí Bloodborne o Demon's Souls antes, después del 3, no sé exactamente en qué orden, ¿no? Pero es relativamente reciente, esto lo he hecho en un año y poco. Y era por el hecho de que deberes, ¿no? Tengo que jugar a esto porque es muy difícil formarte una opinión dentro, digamos, de los videojuegos sin por lo menos tener en tu backlog terminados estos títulos, ¿no? Y me lo tomé como tal y fui bastante en serio. Yo cuento, evidentemente, con la experiencia de miles y miles y miles y decenas de miles de personas, pues como Salva o como tú, Albert, y como muchos otros que jugaron antes que yo. Con lo cual yo tenía una experiencia, entre comillas, más fácil. No me he podido beneficiar, de a lo mejor, de algunas cosas que estaban rotas, por ejemplo, en Elden Ring de salida, pero a cambio me he beneficiado de la experiencia de mucha gente, pues que de los gigantes que llegaron antes que yo y yo pude cabalgar sobre sus hombros, ¿no? Digamos. Pero a mí no es un género que me entusiasme. O sea, a mí no es un... A mí me gustó mucho Elden Ring, creo que es el que más me gustó. Tal vez Dark Souls 3 también me gustó mucho. Pero a mí me gustó mucho Elden Ring porque es lo más parecido a una aventura en tercera persona que yo he visto de From. Más que Dark Souls, más que Demon's Souls, más que Bloodborne incluso. A mí la sensación de una aventura de mundo abierto la tuve mucho más con Elden Ring que, por ejemplo, con el primer Dark Souls, que a lo mejor mucha gente dice, no, pero el mapa... Pero yo le encuentro muchos peros a Dark Souls, especialmente en lo técnico. Y a mí eso, que haya problemas en lo técnico, a mí muchas veces me echa para atrás. Y en cambio, Elden Ring lo encontré un juego bastante más pulido. Pero bueno, no es un género que me entusiasme, Albert. Aquí lo que dicen, preguntaba Danacel, dice, ¿es más parecido a Dark Souls 3 o Elden Ring? Y yo lo que he estado viendo, tanto por trailers como por entrevistas y todo el análisis, esto no es un Elden Ring en el sentido, esto no es un mundo abierto, ¿vale? O sea, sigue una fórmula, parece muy parecida al primer Souls. Se ve que son, si no recuerdo mal, 5 o 6 zonas, grandes zonas, y dicen que cada una de esas zonas, por lo menos, cada una de ellas conecta con otras dos, ¿vale? Uh-huh. Ah, pero no es un mundo abierto. O sea, tiene la estructura de Dark Souls, no de Elden Ring, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque, claro, alguien... No, que yo te diría que por lo que he leído, el juego al que lo comparan más es el Dark Souls 3. Exacto. No sé si porque a lo mejor no tiene una conexión tan enrevesada como el 1, ¿no? Y sí. Ahora está mirando el trailer que estabas pasando y, hostia, me han entrado muchas ganas, por la estética. Estéticamente es muy chulo, tío. Por ciertas cosas. Me acuerdo que me explicaron una vez que esta gente lleva mucho tiempo trabajando en esto, ¿vale? Y leí en una entrevista en la Edge que explicaban que estaban preparando un mega trailer, no sé qué, con un arma. No recuerdo qué arma era. Creo que era la típica arma que es una cadena y una bola de pinchos en el... En la extremidad, ¿sabéis qué arma quiero decir, no? Que sí. Tienes un manguito, sí, donde coger, y tienes la cadena y una bola de pinchos. Y se ve que justo les pasó que se anunció el Elden Ring y a caballo salía un tío con esa arma, que era la gran fiotter que tenían. Explicó que se querían morir porque veían que el arma con la que querían salir a Tuttiplen y con el trailer no sé qué, se la acababa de pisar From Software con un trailer. Hostia, anterior. Qué mala, sí, suerte, sí, tú. Y nada, y la verdad es que estos juegos viven de esto, bien. Viven de los bosses y de que tú puedas pasarte un juego, que tú puedas pasarte un boss con... O sea, que tú, perdón, encuentres un arma con la que te encuentres a gusto, que sea espectacular, que tú... Yo que sé, que lo disfrutes a los mandos, ¿no? Yo a veces he hablado con gente que se ha pasado... Albert, me acuerdo una vez que tú y yo hablamos, que no sé en qué Dark Souls era, que tú me habías dicho, no, tienes que jugar Souls con esta arma, o yo siempre lo he jugado con esta arma, sí, ¿no? Y dices, no, tienes que jugarlo con Ultra Espada, ¿no? Es, y yo nunca había jugado con Ultra Espada. Y dije, pues voy a jugar uno de los Souls, lo voy a jugar con Ultra Espada, ¿no? Y otro lo voy a jugar
con escudos y otro lo voy a jugar a magia y otro lo voy a jugar, ¿sabes? Y he intentado variar un poco la experiencia para tener esto, pero en cuanto tú te encuentres a gusto, la experiencia puede variar mucho de jugarlo a lo mejor mago o jugarlo a lo mejor con una espada como lo has jugado tú, ¿no? Muchísimo. Yo lo que... Yo el primer Demon Souls, lo que lo analicé en 2008, creo 2008 me suena así. Y claro, yo iba pues a caballero y recuerdo pasarlo mal. También es verdad que el juego era muy justito a nivel técnico y tal. Y el remake lo jugué a mago directamente. O a mago o a pirómano, no me acuerdo, una de las dos. Y la versión fácil del juego. Correcto. Sí, porque lo quería, yo mismo me lo dije, voy a jugar a esto porque quiero disfrutar de ver cómo se ve y tal. Y era técnicamente una pasada, ¿eh? Técnicamente una pasada. O sea, yo lo que os decía antes es esto que estás diciendo. O sea, por ejemplo, yo una de las cosas que siempre me quejé de. O sea, a mí no me entraban de Sekiro. Era que yo siempre decía que mi partida de Sekiro era muy parecida a tu partida de Sekiro. O sea, al final nuestro personaje. Tienes que pasar por el aro. En Sekiro tienes que pasar por un aro. Hay una mecánica y nuestro personaje, la forma de solventar los retos que le propone el juego es a través de esa mecánica. La única que hay y la forma de ejecutarla y la forma de llevarla a cabo es la misma, que es a través del parry y las herramientas pequeñas que te dan. Un Souls. El sistema, digamos, de personalización, de progresión y digamos, todas las mecánicas RPG que hay, te permite. Justo lo contrario, que mi run de Dark Souls o de Elden Ring o de lo que va a ser este Lords of the Fallen sea radicalmente distinta a la que va a tener Salva o la que vas a tener tú. Con eso quiero decir que habrá bosses que por la build que yo me haré diré, coño, qué fácil era, y lo mismo llega Salva y dice, hostia, me he estado dando de cabezazos contra ese porque la build que yo llevaba contra ese jefe tenía problemas. O sea que, ya te digo, este es mucho más enfocado al RPG que tal. Hay una cosa que te quería... no sé qué querías comentar, Salva. No, decía que preguntan la duración. Yo le he ido que unas 40 horas. Pero con cooperativo y PvP, ¿eh? Sí. Seth Choker dice entre 25, 30, 10 horas si vas en modo Salva. Y básicamente, lo que... Con un rato de gameplay del Pinocho, que lo quiero ver. Sí, quisiera contestar una pregunta que han hecho. Es por qué dices que hay una diferencia de mundo abierto, por ejemplo, entre un Souls y un The Witcher. Tú coges el mapa de The Witcher y hay una cosa que se llama la regla de los 40 segundos. A veces 40 segundos, 50 segundos, 60, depende, ¿eh? Pero se llama regla de los 40 segundos. Que es que tú, si tú coges el mapa y pones un círculo en cualquier punto del mapa, ¿sí? Desde un punto de interés a otro punto de interés hay como mucho 40 segundos, ¿sí? Y eso está pensado para que el jugador no siempre no tenga la sensación de que va caminando y no sucede nada. A ver, entonces, no suceda nada, ¿no? Perdón, no es que he tenido... ¿no? Mientras no se ponga con Sonic Forces. Exacto. O Sonic Lost World. No acabo de entender esta nueva faceta tuya, ¿eh, Salva? Luego ya lo hablaremos, pero ¿qué es esto de rajar? Sucede también en Assassin's Creed y en la mayor parte de juegos que veáis, las aventuras en tercera persona que veáis, veréis que casi todas tienen la regla de los 40 segundos. En los que tú, si caminas 40 segundos en una dirección, vas a encontrar algo de interés. Y está hecho para que el jugador no pierda la atención, ¿no? Necesitas, a lo mejor hay un punto, un icono en el mapa o en tal, a lo mejor incluso también en un Far Cry o cualquier tipo de juego de esto, ¿no? Dark Souls no funciona así, no funciona con una regla de 40 segundos, ¿sí? Dark Souls es un juego que basa su éxito, digamos, entre comillas, en dejar un poco al jugador soltarlo de la mano, ¿no? Y mucho más ensayo-error, mucho, mucho, mucho más ensayo-error, especialmente si tú no sabes a lo que vas. Yo muchas veces iba a lo que va, porque sabía lo que iba, porque yo antes de jugar al juego estudiaba. Pero. Perdón que te corte, no. Mote. Esto que estoy enseñando, no. Que es gameplay del juego, la mecánica diferencial que tiene este juego, que a mí me atrae un montón. Fijaros que él aquí está andando por un pasillo y tú tienes un objeto que en todo momento tú lo puedes usar y te enseña la versión alternativa del mundo en el que estás. Y tú puedes cambiar en cualquier momento de un mundo hacia el otro. Fijaros que él por aquí. Quería llegar hasta ese punto y no había camino, ¿vale? No había camino, pero él ha visto que en la versión alternativa del mundo hay un camino, entonces lo usa ese camino para avanzar y cuando ya ha avanzado hasta donde quería, desaparece de esa versión alternativa y entonces ha llegado al punto. Tiene esa mecánica que creo que es muy parecida un poco a lo que hacía Ratchet & Clank y esto está aplicado a todo el mundo del juego, o sea, digamos...
tú ves un mundo, pero constantemente hay dos. O sea, está este fantasma, sí, y el otro. Y hay una cosa que yo quería comentar cuando lo... Yo, cuando han preguntado antes el tema de... Esto es más como Dark Souls o Elden Ring y tal. Esto lo comentamos en la última taberna que hicimos. Yo no sé si os pasó lo mismo. Yo considero que Elden Ring es el mejor Souls que ha habido, ¿vale? O sea, a mí es el que más me ha gustado. Bueno, considero que es el mejor. Debatiríamos si me ha gustado más Bloodborne o no. Pero bueno, Elden Ring me parece el mejor Souls que ha habido. Sin embargo, yo he intentado volver a... Quizás una cosa que me pasa solo a mí, ¿eh? Yo he intentado volver a hacerme Elden Ring. En plan, voy a volverlo a hacer. Y a las dos horas digo, uff, es que es muy grande esto. O sea, no me invita. Y yo me he intentado, o sea, no es que haya intentado, yo he empezado a veces runs de Dark Souls 3, por ejemplo, y se me van 4 o 5 horas del tirón. O sea, creo que el formato más mazmorrero, más lineal, más cortoplacista que tiene Dark Souls, a mí, para sucesivas runs, me entra más. ¿Pero no que... te hiciste tú el Demon's Souls, Albert? Sí, el bueno, Demon's Souls tiene exactamente esto. Sí, tiene mundos acotados. Acotados, exacto. Es, vas a jugar una pantalla de tipo Souls. Y cuando mueras, pues la vas a volver a intentar. Pero insisto, al final, yo creo que Elden Ring se separó un poco de eso. Y a mí Elden Ring, no sé si te daría. Pero a mí es el que más me gusta. A mí me parece el mejor. También, ¿eh? Pero me da más pereza volverme a decir. Voy a volverme a pasar. Digo, uff, es que es tan masivo. Que, y luego me dijiste tú, Salva, que hay gente que no, que realmente es un tema únicamente de percepción y que hay gente que en 6 horas, 4, 5, la que sea, se lo hace. No, pero, sí, a ver, no, yo por ejemplo la tercera vuelta me la hice en 3 horas, creo, o 4 como mucho, pero porque sí, me quería hacer, sacar... Puedes hacer un boss rush, sí. Sí, porque... Pues ir solamente a los 3, 4 mira, o 5 dice, bosses, creo que son, sí. Cavendish y Army, pensaba que estaba solo, ¿eh? Dice Cavendish y Army que, Albert, soy yo literal, en mi opinión, el mundo abierto del Elden Ring no le sienta del todo bien. Eso, yo no estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Yo no creo que no le siente bien. Lo que digo es para ser rejugado. A mí ser rejugado se me hace un poco de bola. O sea, yo, por ejemplo, yo sí que me lo hice dos veces más porque quería sacarme los 1000 puntos de logro y en Xbox no puedes hacer la trampita de guardarte en un USB la partida como en la Play. Y sí que, ya te digo, la segunda vez fui rápido, pero la tercera yo mismo flipé en el New Game Plus 3 lo rápido que fui, porque realmente hay un momento que es que puedes hacer jefe, jefe, jefe y se acaba. Está, y ahí te das cuenta de la de cosas que has hecho pensando que son de historia y que no son. Sí. Yo, de hecho, muchas de las cosas, yo me di cuenta de que había hecho todo el contenido opcional, pero también es verdad que yo perdí mucho tiempo en Elden Ring explorando. De hecho, iba bastante subido de nivel. Yo no sé si creo que... tenía más nivel que tú, Salva, que te lo habías pasado tres veces, ¿no? O sea, yo es que tenía... Había momentos y sin farmear nada, ¿eh? Lo que pasa es que yo hice todo. Hice todo y me perdía en las cuevas, en no sé qué. Yo exploré mucho del mapa, ¿eh? Mucho, mucho, mucho del mapa, ¿eh? Aunque tiene... alguien lo ha dicho, para mí Nioh, el concepto de Nioh, siendo un juego que no es un Souls, pero guarda cierto... ¿Verdad? Me parece más un híbrido entre Ninja Gaiden a lo mejor y un Souls, a lo mejor, si se unieran, ¿no? ¿No estás de acuerdo, Salva, a lo mejor? En sí. Los Nioh. Sí, es lo que... Sí. A mí me gustan, a mí, yo los prefiero. ¿Vale? Mi Nioh, tanto Nioh 1 como Nioh 2 son juegos que para mí están muy arriba. O sea, no los recomiendo, ¿eh? Ojo. O sea, están muy arriba para mí. Nioh 2 no quiere decir que sea muy bueno para ti. Correcto. Yo siempre digo que Nioh 2 lo meto dentro de un top 5 de Souls. Pues a mí me encantó muchísimo. Y este año ha salido el Wulong, que es un juego que me gustó mucho, pero era ya, bueno, más directo, más... Ese todavía era un poco más Ninja Gaiden, ¿eh? Por el ritmo de combate muy ofensivo, la mecánica y tal, que os lo recomiendo también. Está muy, muy bien. Y creo que está en Game Pass también. Pero lo que decías, Albert, del tema del mundo. Yo, por ejemplo, me hice dos veces más Elden Ring para eso, pero yo no inicio, pero en ningún caso iniciaría una partida nueva de nivel cero. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya, me he hecho dos runs con New Game Plus, con el personaje ultra dopado, y eso pues yo lo disfruto. Y si quiero volver, o ahora sí cuando salga el DLC, bueno, digo ahora, no sé cuándo va a salir, pues yo voy a mantener esa partida. Hay gente que no, que repite y tal. Y eso me pasa un poco también con Tears of the Kingdom o Breath of the Wild. Son juegos que... Si entro es para completar y para jugar, pero volver a empezar de cero, ¿ves? No, quizá, no me quizá, veo. Mira, quizás has dado la clave ahí. O sea, yo pienso que
Lo que dices, volver a hacerte con el personaje que ya tenías, pues sí, puedes ir un poco más, más por faena. Quizá la estructura que tiene un Souls, más lineal, pese a que todo el diseño de nivel es súper complejo y las conexiones entre diversos niveles, etcétera, que es una de sus características, pero si yo, Mote, que es de revisar, como yo también, Wikipedias y tal, si yo quiero hacerme una build en Elden Ring, no es una cosa que me vaya a ir encontrando a medida que avance. O sea, no me va a ir llegando los materiales o los componentes que necesito para esa build. La diseño de antemano. O sea, Elden Ring, Dark Souls, al ser un juego mucho más lineal, yo sé que, vale, ahora tendré esta espada y de aquí de esto me desviaré un poquito y cogeré esta otra y me irá viniendo todo. Elden Ring, si vas un poco a hacerte un personaje de un tipo, te obliga a desviarte de ese camino principal para ir pillando que si las armas, que si las armaduras, los amuletos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que a mí pienso, voy a hacerme otra partida del Elden Ring y voy a jugarlo a sangrado. Uf, no ¿sabes? Sí, o sea, pero tú tienes, es verdad que hay siempre una opción óptima, ¿no? Pero siempre hay algunas opciones subóptimas para sí, que te sirven, funcionar. Exacto, sí, que te sirven. Exacto. O sea, a lo mejor no tienes la mejor arma, o sea, no vas a Max Min. Pero en mi caso, por ejemplo, si tú quieres min maxear algo, dices, hostia, pues aquí debería ponerle primero 50 puntos ponte a destreza, ¿no? Pero dices, esto para la gente que sabe jugar, ¿no? Te dicen, cuando la gente tiene nivel 815, te dicen, no, pon los 50 primeros puntos a destreza, pero tú que empiezas de nivel 0, dices, una polla, igual le pongo 20 puntos a vitalidad porque si no, no me paso el primer jefe. Entonces tú sí, porque llevas, te lo has pasado y estás en New Game Plus por 15. ¿Sabes? Pero yo no. Entonces, hay que también, la opinión del experto hay que tomarla con ¿sabes? Con a grain of salt, que dicen, ¿sabes? Bueno, sea como sea, esto es una cosa que sale mañana. No sé si esta noche ya se activa a las 12 o es a las 6. Yo creo que nos viene bien el hecho de que salga otro juego gordo que tiene pinta de que seguro que es súper cortito, porque como andábamos cortos de juegos, no sé si os ha pasado a todos, no solo a vosotros, sí. os pregunto a la gente del chat. Yo creo que está siendo un año de... Estás leyendo comentarios, ¿eh? Que dijiste, leeré muchos comentarios, sobre todo ahora al inicio, cuando seamos 10.000 ya no, pero ahora tenemos que hacer comunidad. Hay muchos comentarios. La gente, claro, la gente sobre todo no está hablando sobre Nioh. Como no me ve con la cámara... te digo que qué bien entra a un juego de este tipo, que como no tenemos nada que jugar, como casi no ha salido nada, como si llevamos semanas en plan, hostia, qué aburrimiento, estoy teniendo que tirar de catálogo atrasado que tenía, estoy tirando viejos clásicos. Salva se ha tirado todo el verano pasándose otra vez Ninja Gaiden, que por cierto estuvo súper deprimido en septiembre porque no pudo venir a decir que en verano había estado jugando a Ninja Gaiden. Pero ahora puedo hacer un vídeo de 20 minutos de Ninja Gaiden. Oh, ¿va a ser el siguiente o no? ¿Va a ser el siguiente o no? No, creo que no puedo enseñar tanto la patita con 4 vídeos seguidos, ¿sabes? Tengo que hacer alguna cosa que diga, mira, este no habla siempre de lo suyo, yo creo. Exacto, sí, exacto. Está muy bien. Digo esto porque quizá, bueno, o lo hablamos luego, lo que ha sido el verano, porque se nos han acumulado un poco de faena, pero yo creo que hay algo... Bueno, ¿queréis añadir algo más de Lords? Sí, que yo quería que pusieses un poco de gameplay de Pinocho, pero... Ah, sí, te lo pongo. No pasa nada. En todo caso... Si esto, la producción ahora mismo, ¿qué quieres, el Pinocho? Que yo ahora mismo, o sea, todo lo que he estado viendo aquí, me han entrado ganas de tal, y creo que voy a alternar Pinocho y este, los dos a la vez. Es muy Souls, ¿eh? Es muy Souls. No, este no se tapa nada, ¿eh? Es muy descarado, ¿eh? Es muy descarado, ¿eh? Sí, sí. Este anuncio es el que decía Salva, el de... ¿Cobramos? ¿Cómo? ¿Este anuncio de YouTube que acabamos de ver, lo cobramos? Tú espérate que cobremos algo con el strike que bueno, nos va a caer y por la canción tiene principal. Una pinta de Bloodborne que no se aguanta, ¿eh? Tampoco. Sí. La verdad es que... Creo que hasta las farolas son assets que han cogido del... Ha buscado, a ver, busco en. Entro en Tor y Bloodborne Assets, ¿sabes? Te digo una cosa, dudo que sea casual. O sea, desde luego no es casual. Y yo creo que parte de la razón de que este juego sea así y sea tan Bloodborne, posiblemente venga también de decir, oye, llevamos escuchando años ya, un público que de forma unánime y de forma. Gritando a los cuatro vientos
quiere Bloodborne, no sé si remake, no sé si secuela, no sé si con parche, pero quiere poder jugar a algo parecido a Bloodborne de forma decente. Vale, y no hay manera de que Sony se preste a ello. Ponerlo, con que puedas ponerlo a 60 frames por segundo. Pero es que no hay manera. O sea, alguien que quiere... Pero es igual. ¿Sabes? La auténtica desgracia, Albert, que tu Play 5 permite, o sea, podría correr Bloodborne a 60 frames por segundo. Hombre, que claro que podría. Con un parche. ¿Por qué no está? Simplemente desbloquear. O sea, no te hablo de, ni de un remaster, te hablo de un parche, de añadir unas líneas de código y permitirlo. Por lo tanto, yo creo que, bueno, se le puede criticar, no, es que eres un clon de Bloodborne. Bueno, pero al menos hay un clon de Bloodborne que se puede jugar decentemente en 2023 y no con la patraña de la versión que tenemos todavía de Play 4 del... O sea, un juego de parry a 30 frames por segundo. Ya sé que siempre me quejo lo mismo, pero es que es una vergüenza, tío. O sea, yo lo siento mucho, pero no puedes poner un juego cuya mecánica principal es el parry y limitarlo a 30 frames por segundo. Eso no debería ser. Yo entiendo que a lo mejor las limitaciones en su momento del hardware te obligaron a tomar esa decisión, que para mí es mala en cualquier caso, pero yo no estoy para dar lecciones a nadie. Pero hoy en día deberías poderlo permitir, a menos que tú lo estés haciendo y no se sepas, sea un secreto, ¿sabes? Y quieras sacar una versión a 60 frames por segundo y con una especie de remaster, como bien dices, Albert, y venderlo aparte. Y por eso no ha sacado la versión oficial. De hecho, ahora que dices eso, no van a sacar un remaster porque están más ocupados sacando un puto remaster del The Last of Us 2, que ya va a 60 frames por segundo en Play 5, pero... Que será. Ya hay más remasters que versiones. Es increíble. Ojo, es muy, muy dura. Mira, por aquí dice Iroche93 que la primera vez que jugó a la demo de Pinocho lo hizo como un Souls y me reventaron. La segunda lo hice como un Sekiro y me fue increíble, lo cual viene a decir un poco que... Han hecho un parche a Pinocho y le han bajado la dificultad a muchos bosses, ¿eh? Pero por lo que entiendo de lo que dice el compañero, es un juego más centrado en el parry, o sea, es una mecánica importante. Sí, dice que jugándolo como un seguido. Sí, bien. El parry es bastante importante. Y aquí, bueno, pero tienes que escoger si parry o esquiva. Se ve que tienes que hacerte las habilidades y tal, subiendo por eso y también. Por un lado o por otro. Vale. Sí. Oye, aquí hay una pregunta que es que no la estás leyendo, Albert, tengo que leerla, ¿vale? Pues acabo de leer una, retrasado. Popitas, sálvase que no tiene nada que ver con esto, pero como fan de Dragon Ball que eres, ¿por qué no hay nada desde marzo de Budokai Tenkaichi 4? No lo sé, porque ya no tengo fuentes. O sea, se pone a contestar una pregunta. ¿Qué te parece? De la que no tiene ni puta idea, solo por nombrar Dragon Ball. Quería decir dos cosas. Una, que se ve que se registró ya algo de un nuevo Tenkaichi, que no se llamaba así, se llamaba sin número y tal. Y dos, viendo lo que han hecho con Xenoverse 2, que le han metido una nueva actualización masiva y que el año que viene todavía habrá DLCs, yo no descartaría que el Tenkaichi 4 este esté más cerca de lo que pensamos y que salga tipo febrero del año que viene, que es una fecha que acostumbran a salir los Dragon Balls. Los Xenoverse salieron en febrero, el Kakarot salió en enero, o sea, y el Fighters también salió en enero. O sea que... Estaba viendo ahora el gameplay del Pinocho. Y hay una cosa que siempre me ha parecido muy graciosa también en los juegos de lucha, por ejemplo, en Dead or Alive pasaba. Que, ¿sabes lo que queda muy ridículo? Cuando tú intentas hacer el parry pero no te atacan. Siempre me ha parecido súper ridículo que tú haces la animación de parry. Así, haces, ¿no? ¡Pam! Pero no ocurre nada, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo precisamente el muñeco. Y que, a ver, ir dando volteretas por el suelo sin que te ataquen también es ridículo. Las cosas como son, ¿eh? Pero lo del parry siempre me ha parecido muy gracioso porque yo jugaba a Dead or Alive en su momento mucho. Entonces tú hacías como una y ahí empezabas, ¿eh? Y el otro también hacía, ¿eh? Y era todo una... Pues sí. Una... En fin, ya está. Si quieres aprovechar, Salva, ya que tal, pregunta Sechoker que qué te parece el anuncio de Dragon Ball Daima. ¿No hacemos spoilers? Bueno, no. Simplemente, o sea, no me ha parecido mal lo que he visto, pero no es lo que esperaba, la verdad. O sea, yo esperaba que siguieran con Super, con lo que hay en el manga, que está bastante guapo, creo. Y en anime habría molado. Pero bueno, vamos a ver, el año que viene es el 40 aniversario, entiendo que van a haber más cosas que hacer un GT otra vez, ¿eh? O sea, ¿no da para hacer un stream de todo lo que ha habido o qué? Sí, algo podemos hacer si quieres. Vale, sí, vale. Pero de hecho hay muchas cosas de figuritas, de cosas. Hay muñecos, cosas, hay cosas. Muñecos. Vale. Muñecos, me interesa. Ah, por cierto, Mote, ¿viste la figura que me trajo Salva? ¿Vi la figura que te trajo Salva? Mira, tú has jugado a Black Desert, ¿no? Sí. Tú has jugado a Black Desert. Ojo.
Sí. Mira lo que tengo aquí, ¿eh? ¿Ah? ¿Es la del fondo? Mira, 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 mira. Mira qué figura, tío. Hostia. Flipa, broma, ¿eh? Tío. Y es muy guapo esto porque la mitad de la gente no sabrá lo que es. Sí, hombre, aquí sí, esto es terreno tabernero, esto se lo saben. No me acabas de decir que no, no me acabas de decir que no. Si le has explicado, has hecho mansplaining de lo que era un Souls. Tío, la Dark Knight. Pero si tienes que explicar lo que es un Souls, nadie conoce lo que es Black Desert. ¿Sabes dónde tenía esto? El desgraciado. En el garaje, detrás de unas cajas de patatas. ¿Sabes? No, no detrás digas, de unas, no unas bolsas no, no, de patatas. No, no, no me lo digas. No, no, bro, tenía no, esto. No, me lo digas. No, 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 no. Y el banco de hierro dijo: la porca que está fuera de casa. Que con poca traducción a través de translate.google puedes entender perfectamente lo que dijo el banco de hierro respecto. Lo que quiero decir es que, no, que me gustaría que esta figurita abandonara mi hogar. Exacto, sí, eso es lo que dijo el banco de hierro. Eso es lo que dijo el banco de hierro. Ah, sí, increíble. Muy bien, muy bien, muy guay. Está chula, está chula. La verdad, y además es muy buen personaje en el juego. Ya, Salva, ya está. A mí es el. Perdonad, pero a Black Desert es el MMO que más se adapta a mis gustos porque tiene un sistema de combate muy hack and slash. Y me gusta sobre todo ir a las arenas, a luchar un poco, grindear y poca cosa más. No, ya, no es, un poco, ya. Da, un poco, de, da ya. Un poco de vergüenza ajena, ¿no? Bueno, perdón, que estamos interrumpiendo Twitch. Da cringe. Es que creo que tiene. Va con pilas, creo que tiene luz, tío. No, si va, lo, no, no estamos hablando de la misma, o sea, figura. La imagen que, con, en... ¿Has visto esto, Salva? Ojo, ¿qué? No lo habíamos visto, mira. No, sí, a ver, es que en eBay esto vale $1,700 por algo. No será... 1,445 de 2,000, o sea, hay 2,000. Sí. La pillaste. Sigo leyendo más comentarios, ¿vale? Lee, lee. Fidelze, Salva, vaya pedazo de vídeo del Mario 64. Gracias, amigo. Ha sido un comentario aleatorio. Ya, ¿no? Están los comentarios, ¿no? Ya están el primero que he encontrado aquí, ¿sabes? No. ¿Es Albert o es Freddy Krueger? Ojo la camisa. Serendip tiene la clave. Los comentarios de Salva de juegos que no tienen Izorra son lo mejor. Sí, porque además sabes que no tiene Izorra porque lo dice serio. Exacto. Y mira, que cosas que a lo mejor he leído hace 3 minutos en internet, ¿eh? Sí. Sabes que. Bueno, en fin. Ahora mismo, tal y como estamos recortados en el stream mote, podría ser perfectamente que estuviéramos juntos. No, tendría que estar en la derecha. No, pero, o sea, son dos recortes en los que no se nos ve. Bueno, yo tendría que estar más hacia un lado. O sea, de hecho, si hago, espérate, que vamos a liarla del todo. Si hago esto y hago esto y este lo pongo aquí y este lo pongo aquí. Ahora hasta parece que podíais estar juntos en la misma habitación. ¿Qué te parece? Hostia, que pena, lo muevo todo. Nada, no toco más. Ya está, no toco increíble, más. ¿Eh? Está. Tocando cosas. Nada, flipa, ¿eh? Nada. Bueno, va. Oye, que había actualidad. Que hemos estado hablando de Lords of the Fallen, que era la noticia de hoy. Pero hay salseo, tú. Hay un tema salseante. Lo que ha pasado esta semana, que algunos se lo veían venir o que no se estaba confirmado, porque yo lo había escuchado bastante tiempo ya. O había comentarios. La noticia de la semana. Tenemos nueva, entre comillas, muchas comillas, tenemos nueva PlayStation 5. PS5 Slim. ¿Y dónde está el drama? Cualquiera de los dos, Salva, métele. Bueno, básicamente, yo leí un comentario muy acertado, no recuerdo de quién, que decía que creía que era la primera vez que salía una versión Slim igual de, no, más cara que la consola original en su momento, porque recordemos que PlayStation 5 sale a 500 euros, pero ya 500, no. La digital, no. Y luego lo subieron 50 euros y esta la han subido a, esta directamente sale a 550 y 450 y ojo, porque si tú compras la digital y dentro de un tiempo dices, me he equivocado, perdóname, don Joaquín Relaño. Me compro el lector de discos que lo puedes meter luego, ¿vale? El lector de discos extra vale 130 pavos. Por lo tanto, el montante total es más caro que la consola directamente con lector. Pero es lógico, ¿no? Son dos dispositivos, dos embalajes, dos envíos, dos textos. Esto para mí tiene sentido. El caso es que la Slim... técnicamente sale al mismo precio que la consola ahora mismo. O sea, no es que sea, sale más cara
que en el momento del lanzamiento de la original, pero ahora mismo sale al mismo precio que la otra, ¿no? Lo que sí que es verdad es que por primera vez, esto no es una consola aparte donde tú tenías, no, esto es una consola que viene a sustituir. Bueno, como en su momento la PS1. Sí, pero no habrá más de las otras. O sea, tú no podrás optar por el modelo normal, bueno, o el modelo... la PS1, creo que también pasó. Vale. Por cierto, dejadme que me hace ilusión un mensaje. Pinky Big dice, al ver cuándo la próxima pedalada de Tarrasa, me hizo mucha ilusión conocerte. Este día para mí fue muy especial y le mando un saludo porque era un día en el que no estaba especialmente yo en el mejor de mis momentos, por no decir, estaba en el peor, que fue el día de la funada por mis amigos los cazadores. Que supongo que la gente que venga de Wild Project. Eso lo sabes tú, ¿eh? Me pilló toda la movida, me pilló haciendo una pedalada por Tarrasa en bici y todo pasó mientras iba en bici. Yo no podía acompañarte porque no sé ir en bici. Y te mando un saludo porque aquel día de verdad no estaba de buen humor, no sé si se notó o no. Yo. ¡Oh, qué día, tío! Es que me estoy mareando solo de recordarlo. Yo lo he dicho mucho, pero cualquier cosa que sea una bici que no sea estática, no entiendo el motivo, no entiendo el porqué. Yo no soy en bici, no soy en bici. Yo a veces le robo la bici a algún chaval. Le digo a Salva el otro día, le digo, Salva, estaría guay ahora que tenemos el Streamlabs y tal, que algún streaming lo podríamos hacer fuera de casa. En plan, podríamos quedar, ir a comer, vamos a una tienda de juegos, a cualquier móvil de lanzamiento, y ponemos con el móvil y se puede hacer streaming desde el móvil, un IRL de estos, ¿no? Yo de casa no salgo. Fin de la... O sea, ya está. No hubo más conversación. Yo de casa no salgo. Digo, bueno... Pues nada, una idea. Bueno, la PS5 Slim, más ligerita, de potencia lo mismo, exactamente igual, pero sí es más contenida en tamaño, no es un trasto como la PlayStation 5 normal. ¿A vosotros os gusta? A mí me gusta mucho más el diseño de la original, te lo digo en serio. A mí no me gusta ni la original. Pero no cambia mucho, ¿no? Hostia, a mí yo esto de aquí, este salto de aquí lo hace mucho más agresivo que la otra. A mí esta no me parece compensada. A mí la otra consola te puede gustar o no, pero me parece que tiene un diseño equilibrado. O sea, las curvas y todo me parece que está equilibrada. Esta no le veo... No sé, tío. Pero voy a poner, a ver si encuentro alguna imagen comparativa entre las dos. Ahora... Yo, de todos modos, Albert, a mí lo que de estas cosas lo que me fastidia más es que... por cierto, Salva, esta consola se tiene que poner en horizontal. Sí, lo he visto, que es porque la peana para ponerlo en vertical va, se paga aparte. Sí, vale, 30 euros se paga aparte. Mira, esta es la diferencia. O sea, esta es la de 2020, o sea, la original. Y este es el nuevo modelo. Es más pequeña, o sea, estamos hablando de que la PlayStation Slim. Pero de estrecha es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, tío. Esta, de ancho. Yo pienso. Sí que me gusta la versión sin disco. Creo que la versión sin disco. Está chula, o sea, es muy parecida. Sencillamente sí, es más bonita. Pero a mí, este salto aquí que hace en la versión con disco, o sea, no me gusta nada. Tiene forma de silla, sí, ¿no? Sí, de taburete, ¿sabes? Un taburete del lavabo donde tirar la ropa aquí. No, o sea, de todos modos, a mí lo que me fastidia de esto, ¿vale? Es que tú te... O sea, no sé qué necesidad hay de invertir en una PlayStation 5 Slim, ¿eh? No tengo ni idea si es necesario, a lo mejor. Seguramente si lo hacen es porque, evidentemente, hombre, es más pequeño, costes, ahora que lo veo... Y a nivel de costes saldrá mejor. Pero lo que me fastidia de verdad es que donde necesita un empujón PlayStation a nivel de hardware es en la batería del mando, que es lamentable. Una vergüenza, es una vergüenza. Es lamentable. ¿Vale? ¿Tú tienes el DualSense Edge? No. Vale. Yo tengo el Edge, que es la versión élite del mando. Y te juro que yo no recuerdo haber cargado tantas veces un mando. Creo que dura 4 o 5 horas como mucho. O sea, yo creo que... Y estamos hablando de un mando de 230 pavos, ¿eh? Yo creo que deberían ahí hacer... Yo tengo, tío, yo por ejemplo para el mando de Xbox, ¿vale? Que es un mando de Xbox normal y corriente, ¿vale? Tengo aquí. ¿Vale? Es un mando de Xbox normal. Yo tengo una batería que compré, joder, baterías que compré de estas, se me costaron esta batería aquí, ¿vale? De 2550 miliamperios, ¿vale? Esta batería aquí, ¿vale? ¿Se ve así? Ah, así. Total, esta batería que me costó como, no sé, 20 euros o así, la batería dura de 25 a 30 horas. Oh, sí, es verdad. El mando de Xbox es una vergüenza que venga con pilas. Hay gente a la que le gusta, no lo entiendo. Gente para todos los gustos. Pero son 25 a 30 horas. Yo, lo de tener que cargar el mando cada día o día sí, día no, si juegas, hombre, si juegas una vez a la semana, pues a lo mejor no pasa nada. Pero para los que tenemos, yo creo que es donde debería estar el empuje
Quiero entender que el tema de... Bueno, ahora lo vemos a la consola, que en realidad es la novedad. Pero quiero entender que los problemas de duración de batería en un mando... Yo ya sabéis que no soy de usar mandos y no me he planteado este tipo de problemáticas porque no los uso tanto. O sea, doy por sentado que cada 3 meses que abro la consola pues habrá que cargar el mando. Debe venir sí o sí por el tema de la vibración. Entiendo que única y exclusivamente sí. Eso. Porque yo, por ejemplo, esto... Un ratón de gama alta como los que usamos Mote y yo, o sea, hoy en día los ratones de gama alta con batería inalámbricos, todos manejan unas duraciones de más de 80, 90, incluso 100 horas. O sea, estamos hablando de dispositivos que están haciendo... Con baterías muy pequeñas. Están haciendo miles de fotos por segundo cada vez que se están usando fotos, decodificando fotos, enviando la señal a una tasa de... Polling, de hasta 4K. O sea, hay una tecnología aquí en un ratón de gama alta impresionante. Creo que entiendo más avanzada incluso que la que pueda gestionar un mando, que al final es registrar clics en botones. Pero el problema es la vibración háptica. Y en el caso del mando del Edge, el que decía yo que es la versión Elite, que dura incluso menos, creo, es el problema que tienen es que como el mando tiene más funciones... Ya. No cabe una batería más grande y por eso la duración está... Y el mando de PlayStation 4 duraba lo mismo, además, ¿eh? Sí. Tenía el mismo problema. Lo que dice es que el mando Elite de Xbox más de 20 horas te dura seguro. Yo es que recuerdo muy poco cuando lo tengo que... Por cierto, decía... Conectar. Lo que dice... Perdón, Camiloa. Iba a decir... Así de. No, iba a decir, lo que dice DAVAC 85, la estación de carga con dos mandos no hay problema, yo la tengo y voy rotando los mandos, porque realmente es la única. Yo tengo esto que te digo, por ejemplo, en Xbox, te digo yo, tengo este trasto, ¿vale? Este trasto carga, o sea, te viene con dos baterías, ¿sí? Ah, y son baterías que pones en el mando, en lugar de pilas. Son baterías, sí. Entonces, es una batería, te viene con dos baterías. Entonces tú siempre tienes una que está cargando y cambias y tal, que no deberías ni tenerla cargando, aunque la cargas se carga bastante rápido, ¿no? Pero siempre tú tienes 25, sabes que tienes 25 horas de juego. 5 horas y cuando te dice tú, eso sí, estas baterías cuando te dice se está acabando la batería, no es tengo para un par de horas, se está acabando la batería, es 5 minutos, se funde, ¿vale? Mira, o sea, ¿sabes que me... Hostia, ahora que estás diciendo eso, en verano me pasó 2 veces con Final Fantasy XVI, que me avisó lo de la batería, pensé, bueno, y se me acabó en medio de 2 jefes. O sea, 2 veces me pasó y me cagué en todo. Sí, sí. Oye, lo que decía Camilo aquí arriba, volviendo al diseño de esta Play 5, sé que ha habido, pero no sé por dónde va, hay un tema con la base. Dice, lo de la base es una falta de respeto. ¿Qué ha pasado con la base? Algo leí de que... Claro que no, que no. Tú ahora la Play, ¿sí? La tienes que poner, la Slim, la tienes que poner en horizontal. ¿Vale? Yo creo que en el 90% de los casos no es un drama tener que ponerla en horizontal, ¿sí? Es un drama cuando tú no tienes espacio porque tienes varias consolas o porque en tu mueble, si lo tienes en el salón, no es mi caso, pues a lo mejor no cabe o tal. Y de hecho era más drama con la que tenemos todos nosotros, que es bastante, ¿vale?, grande. Sí, sí. Pero esta, el soporte, tú la puedes poner de horizontal de base o tenías un soporte que te permitía ponerlo... La solución del soporte, tener que desatornillarlo, ¿te acuerdas, Salva? Que tiene un tornillo, que es por el tornillo en la base. No me parece la más cómoda porque con la Xbox simplemente la giras y ya está. Corrijo. La Play 5, la base esta, esta es la que yo tengo. Sí. La base que tiene, también tienes que ponerla en horizontal para que te quede plana. Esta base de aquí, esta hay que ponerla también en esta parte de aquí para que te quede equilibrada y te quede plana. Exacto. O sea, es una base que sirve para La base tienes que poner, tienes un tornillo. Sí. Y esta base es la que no viene. Pero en la Slim, esta base... En la derecha, esa base se vende por separado. Se vende por separado, Albert. O sea, te obliga a dejarla en horizontal, que en horizontal no necesita base, pero si la quieres poner en vertical... Yo pienso que la puedes poner en vertical igual. 30 pavos. Pero si la quieres poner en vertical y que quede bien... Hostia, pues esto yo no lo sabía. Bueno, lo había leído, pero aquello que lo de leí en diagonal, esto me parece una guarrada. O sea, que este complemento... O sea, si se puede llamar complemento, maldita sea, que es un trozo de metal, joder. O sea, que esto te obliguen a pasar por caja como... No, es un accesorio. Coño, no es un accesorio. Es algo necesario en caso de que la quiera poner de un modo que tú mismo la has diseñado para que se pueda poner así. O sea, es que... No. ¿Hola? Yo de verdad, o sea, sí. Hay cosas...
muchas veces nos quejamos con razón de determinadas maniobras que hacen, pues eso, compañías endiosadas como Apple, como Nintendo, de decir, bueno, pero esto que me estás vendiendo, esto es una estafa. No, no es que sea una estafa, es una tomadura de pelo el hecho que me intentes vender que estos son dos productos separados que no deberían ir juntos por definición. Con lo cual, esa misma crítica yo creo que hay que aplicarla aquí. O sea, ya sé que estás hablando de 30 euros, pero 30 euros para un chaval o para un padre o una madre, unos padres que le quieren comprar una consola a sus hijos para Navidades, tener que saber que para esta milonga hay que es casi la mitad de un juego. Exacto, o sea, no metes... Hostia, y esto que dices es muy relevante porque no te puedes ni imaginar, Mote, la de veces cuando yo trabajé en un game hace un montón de años, lo importante que era para algunos padres que no entendían de videojuegos cuando compraron una consola, lo importante que era... La coletilla viene con algún juego. O sea, ese pero viene con algún juego era como, tú ahí entendías decir, vale, es una familia que está haciendo un esfuerzo por comprarle una consola a su hija, a su hijo, a sus hijos, a sus hijas, a quien sea, y van con lo justo y les gustaría que la consola se pudiera jugar desde el primer momento. Entonces ese, no me tienes que convencer, Alberto. Claro, entonces, bueno, incluye algún juego y decirle, sí, está ya terminado con un juego. Ah, vale, entonces me interesa. Pues estamos en lo mismo, coño. O sea, pronto te van a preguntar, pero ¿se puede montar de serie? ¿O tengo que comprar más mierda para que esto la pueda colocar en el comedor, en el único sitio que nos cabe? O sea, bueno, de verdad. Es así, tal cual. Me iba a calentar ya el primer día y me cago en la mar. Qué puta vergüenza, tío. Sí, a mí me... Es una cosa que no lo piensas, pero 30 euros son 30 euros, ¿no? Y son es rascar por rascar, la verdad. Es que vas sumando 30 euros de aquí, vas sumando, sí, ya los 50 euros que te subieron hace unos meses, claro. Sí. Es que ya con la broma, 80 euros. Si tú, exacto, para tener la misma consola, las mismas condiciones que la tenías en 2020, el precio son 580 pavos. Correcto. Hostia, cuando puta. En 2020 eran 499. Hostia puta, tío. Claro, es que parece. Y con 80 pavos, claro, es que con 80 pavos te compras un exclusivo de los suyos porque subieron los juegos a 80 pavos, os lo recuerdo. De hecho, además, hay un tema aquí que creo que no había pasado nunca, que era que con la revisión, no con el upgrade, o sea, que con la revisión de una consola, que no es la primera vez que pasa, o sea, tuvimos PS1, acordaros de PS1. Tuvimos PS2 Slim, hemos tenido versiones. PS3 también tuvo una versión, ¿puede ser? PS3 tuvo una versión, la versión FAT y la Slim, es verdad. Ojo, que de la FAT al Slim se perdió retrocompatibilidad de Play 2. De hecho, ni tan siquiera. La única permitida retrocompatibilidad era la japonesa. Acordaros no, cambio, la pero... de aquí también, la mía, ¿sí? Lo permitís. Sí, las puede ser que hubiera ya una segunda jornada que no, pero las primeras jornadas no. Coño, es que, Albert, tío, esta revisión, es que esta consola es preciosa. Es preciosa. La PS1 es súper bonita. Es súper bonita. Sí. Pero lo que digo es. Llevaba una hora sin enseñar nada, tío. Pero digo lo que digo, Salva. Qué necesidad, ¿eh? Había algo dentro de ti, ¿sabes? Que rascaba. Bueno, te he visto a ti enseñar algo, imagínate, ¿sabes? Hostia, sí, una batería, ¿eh? No te flipes tampoco. Pero lo que te digo, Salva, es que siempre este tipo de rediseños iban o significaban como una sustitución para mejorar en tema de producción, tamaño, diseño, etcétera. Y normalmente siempre han venido acompañados de una ligera rebaja, pero nunca de un aumento. Quiero decir... No estoy seguro. No, pues repásalo. O sea, nunca ha habido una revisión... No te hablo de la versión de una PlayStation 4 Pro. No te hablo de eso. No, pero te hablo de una revisión de consola que sea más cara que la que había el día anterior, que es como, pero si no tenía ningún problema con eso. Pero sí que podía pasar que salía una nueva revisión y la original bajaba de precio. No se descontinuaba. Por ejemplo, eso. En plan, sale al mismo precio y para limpiar stock de lo que tenemos de la antigua, esa la rebajamos. Vale, ok. Pero que cambies, o sea, no hay ningún upgrade aquí, no hay mejora en el disco duro, no hay mejora en la... Bueno, de hecho, a mí una de las cosas que ahora me... De las que he estado aprendiendo estos últimos meses de estar cerquita de Nate, es... Nate es un obseso, obviamente por lo experto que es en su materia, Nate es un obseso con el tema de la refrigeración. O sea, al final, cuando empiezas a entender cómo funciona las refrigeraciones, te das cuenta de que no hay magia. O sea, al final ahí tiene que haber una superficie, tiene que haber unos materiales, tiene que haber un diseño y eso se encarga... Hay calor y hay que disipar calor. Hay que disipar calor. Ahí coincidimos bastante, hemos hablado bastante por Telegram, Nate y yo. Ah, sí.
Porque nos gusta mucho el tema. Sobre todo por Telegram. No contesta ni a WhatsApp a contestar a Telegram. A mí me gusta mucho la refrigeración, sobre todo la que no es ni por agua ni por aire, sino es una que se está saliendo ahora. Ah, coño, como la que llevé a Ibai. Espera, que voy a poner otra vez el vídeo. Pues no vuelvas a poner el vídeo entrando en casa de Ibai, por favor. Hombre, espérate, esto siempre hay que irlo poniendo. En fin. No, lo que te digo, Mote, lo que te digo es... Sí que es más fresca, por lo visto. ¿Es más fresca? ¿Vale? ¿Sí? Sí, por lo visto sí. Hostia, pues por lo que yo tengo entendido, es un poco más fresca porque... bueno, es más fresca porque calienta menos. No, por eso es más fresca. Vamos a poner este vídeo sí. Snake. Aquí dice Pink Vic, el soporte vertical más Destruction Stars por 40 euros en game, lo veo. Recordad que aquí tenéis un campeón de España, del mundo, de Destruction Stars, ¿eh? Pues de España, del mundo, del universo conocido. Correcto, exacto. Está bien. Bueno. Preguntan si es el agente 47. Sí, no, es 47, 47, 47 años, hostias, vas a dar, ¿no? en cada pata. Es nuestro particular Johnny Sins. Es nuestro particular sí. Johnny Sins. Sí, sí. Bueno, pues, por cierto, ¿cuándo sale esta cosa? ¿Está ya? ¿Esto es para estas navidades? O sea, ¿cómo...? No, esto, vamos a ver, esto va a sustituir desde ya en Estados Unidos, va a sustituir, o sea, digamos que no se hace más la otra. Entonces, en la caja, tú podrás ir a buscar una consola, pero no estarás seguro. Hombre, puedes estar seguro si sabes lo que buscas, ¿no? Pero alguien random que vaya a comprar la PlayStation, pues a lo mejor que simplemente verá la PlayStation 5 y puede encontrarse una PlayStation 5 o una PlayStation 5 Slim, a menos que tú sepas lo que estás buscando, ¿eh? Que se verá físicamente. Pero alguien que no sepa comprar la PlayStation y en ningún sitio, simplemente cuando se acaben las gordas, entran las pilas. Uh-huh. Aquí dicen varios comentarios, Robert Canarión y tal, en noviembre en Estados Unidos, Camiloa también en noviembre y más tarde en Europa, dicen. Vale, o sea que básicamente está previsto para que la campaña navideña la gente. Es la evolución ya... natural, sí. Es para la campaña. O sea, ya está, sin lanzamiento propiamente dicho, sino simplemente sustituyen a la actual. Ya está. Vale. Bueno, pues aquí tenemos no sé si iba a llamarlo polémica de la semana con lo de la PlayStation. Bueno, tampoco. O sea, pero Sony ha hecho bastantes marranadas en esta generación, ¿eh? Hombre, recordamos que te metió el tema de los exclusivos 80 pavos, con la fusión del PS Plus también empezó pues a subir. Hostia, han habido cositas. Mira, pregunta Normiter, ¿creéis que se va a revalorizar la versión de 2020? Porque ojalá, pero no le veo sentido. No le veo sentido. Es como decir, si tienes una Switch normal y cambias a una OLED, ¿se va a revalorizar la otra? Ni tan siquiera, ¿no? Bueno, esa se revalorizó porque se podían piratear las primeras, de hecho. Bueno, se revalorizó en su momento la primera PlayStation 4 para toda aquella gente que tenía el PT instalado. Acordaros, o sea, hoy en día alguien tiene una Play 4 con un PT instalado y yo creo que el año se tira un año sabático. Lo que decíamos antes, la Play 3 FAT, las primeras de 600 pavos, se revalorizaban porque realmente... Solo la versión de 60, solo la versión de 60 gigas. Vale, esa es la que tenía yo. La versión de 60 gigas de la Play 3 FAT, esa tiene valor. Sí, esa tiene valor porque tú podías poner juegos de Play 2. Es la que tengo yo. Hostia, espérate. No, pero esa no la vendas espérate porque que yo la tenemos. Mary, busca a ver qué modelo tenemos. Yo la quiero, al ver si la tienes tú. Soy tu comprador, no te preocupes, no habrá problemas. Pero no te puedo vender nada ya. Yo tengo la PS3 FAT, ¿eh? Ah, no, me acaba de mandar un mensaje y está enseñando que está en súper directo, ¿eh? Escucha. Yo tengo la PlayStation 3, la PS3 FAT, si la quieres te la doy. O sea, no tengo ninguna necesidad. Yo la tenía, se me petó el lector, pillé otra, luego ya la vendí y con el tiempo me compré una, creo que es la peor versión que hay. Hay una que tenía la curva. La bandeja, tenías que abrirla tú en manual. No sé si sabéis cuál es. La voy a enseñar. ¿Por qué le he dado pie? Es culpa tuya. Es que no sé por qué. ¿Sabes? Mira, esta versión que parece... Esta es la Super Slim, ¿no? Sí. Y esto tienes que abrirlo así. Hay un poco de polvo, a lo mejor, ¿no? En la parte de arriba. Es que no la uso. La verdad es que... No la uso. No la uso. Por si quedaban dudas, en plan, no, es que esto juego cada día... ¿Y sabes cuál es el otro problema de esta?
que lleva de serie a la restricción esa que no puedes capturar en la consola. ¿Sabes? El DCHP como si fuese Netflix, pues lo mismo. La consola esa. Muy bien. Bueno. En fin, pues esto es lo de Play 5. Entonces, más cosas que han pasado recientemente y que no hemos podido tocar. Hostia, este juego tiene una buena pinta, tío, cuando salga. ¿Quieres sacar Starfield ya o no? No, vamos a algo mucho más reciente, luego tocamos Starfield, si te parece. Vale. Es que, bueno, vamos a ir rápido porque no sé si lo habéis jugado, pero yo estuve jugando la semana pasada con el Ubisoft Plus, creo que se llama. Estuve jugando a Assassin's Creed Mirage. ¿Vale? El último Assassin's Creed. Y... Mira, qué bien. ¿Nos vas a contar qué tal? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Mira, qué bien. Ah, que lo jugaste. ¡Oh! ¡No lo había hecho! Escúchame, Albert, esto funciona así. Los chistes de Salva, que es lo que. Pero no había identificado que era un chiste. Digo, no, mira, Xavier. Escúchame, mira, tú sabes cómo. Mira, es como la nariz. Tus ojos ven la nariz, ¿vale? Pero tu cerebro ignora la nariz, de forma que tú puedes mirar hacia adelante sin estar continuamente pensando en la nariz, ¿vale? Si tú quieres ver la nariz, lo ves, ¿vale? Mira, Jorge... Los chistes de Salva son como la nariz. Tú puedes seguir escuchando la conversación e ignorar sus chistes, porque el cerebro pasa de ellos. Dice, Jorge Pecha, dice un joder... con. Han escuchado esto. Dice, Jorge Pecha, joder con puntos suspensivos, que es de... O sea, de indignado. Moreno, sí. Que loque, perdón... Madre mía, o sea, soltar un hígado de un madre mía es el súper despectivo. Sí, y el permaban. Y arma rectal, por favor, echar a ese tío, en fin. Ese. Nada, quería hablaros de Mirage, porque salió la semana pasada y era el... Bueno, sabéis que llevamos 2-3 años sin Assassin's Creed, no sé cuándo fue Valhalla, que es hace 2 años, Valhalla. Valhalla no. Creo que es 2021. Vale, sí, pues 2 años. Pues han tardado 2 años en el nuevo Assassin's Creed. No, 2020. Me parecía un poco más antiguo, por eso te he dicho que no. Y pese a que se había vendido un poco la idea de no, esto es una vuelta a los orígenes y nos lo olvidamos. O sea, yo después de lo que jugué, habré jugado unas 7-8 horas y hasta ahí dije basta. Ya te lo has terminado, ¿no? Es cortito y dura 15, tío. Da igual, pero no. Increíble, ni por tío. Esas. Esto, de vuelta a los orígenes, tiene. Conceptualmente se puede entender que tiene algo de vuelta a los orígenes, pero esto, si no lo sabíais, pues bueno, pues es como que ya es voz populis. Esto era un DLC de un personaje de Valhalla que en un momento dado, teniendo en cuenta que Ubisoft se dio cuenta que el Assassin's Creed gordo nuevo, que era el Red, que era el de Japón, se iba a 2024, esto se reconvirtió de forma más o menos abrupta a un título, no DLC, sino independiente. Y se reconvirtió a Mirage. Ajá. Entonces, cuando tú lo juegas, si bien es cierto que sí, vale, es un mapa pequeño, es una ciudad densa, vuelve la hoja, una serie de cosas que dices, bueno, sí, parece que es... Esto es Valhalla en versión pequeñita. Pero de ahí a decir que es una vuelta a los orígenes, cuando en los orígenes has tenido cosas como... Unity, cuando has tenido cosas como... No te vayas de ahí. Has dicho Unity, pero Unity es el máximo exponente. Ahí está, de las, claro, pero, convencional. Claro, pero se entiende. Unity es un juego muy odiado, ¿eh? No, hoy en día no. Unity hoy en día no. Hoy en día no, es un juego muy odiado en su momento por cómo salió, tal, no sé qué, y ha hecho un poco, y ha hecho un resurgir, pero era un juego que la gente ama u odia, ¿eh? Mirad, esto no, que pero vais como, a ver aquí... Pero como exponente, como Assassin's Creed... De con, digamos, pre-Grecia. Sí, sí, si no contas los que son más RPG, es el. Esto de aquí es un juego. Te de dice, hace... Es un GOTY flipado. ¿Qué va a ser un GOTY esto? Esto de y aquí. Canadri te dice: Valhalla es mucho mejor que. Mira, todos estos son primeros comentarios de gente. Tenemos que decir: tienes razón para que se queden, ¿vale? Escúchame, Valhalla esto que vais es mucho a ver mejor aquí... combate que Mirage. Bueno, sí. Bueno. A mí Valhalla me parece que es mejor juego que Mirage. A mí es que pero... el combate, yo lo que he visto del combate de Mirage me parece. Es horrible el combate. Esto que vais a ver aquí es una comparativa entre un juego que salió hace 9 años y el juego que ha salido la semana pasada. O sea, entre esto que estáis viendo, esto de aquí es de hace 9 años. Y lo que veréis después ambientado en Bagdad. Sí, pero este juego con todo al máximo en un PC se ve que parece. Míralo, una imaginación, míralo. ¿No? O sea, esto es de hace 9 años y esto es ahora.
Entonces, cuando la gente dice volver a los orígenes, yo entiendo que volver a los orígenes no debería ser volver a Assassin's Creed 1. Porque los orígenes, como bien decía bueno, Mote, los técnicamente orígenes... Técnicamente el origen es ese. Basta ya, claro, Salva. No, o sea, basta ya, ¿eh? No, pero técnicamente el origen es Assassin's Creed 1. O sea, literalmente... Sí, pero que el máximo exponente de la fórmula original, el máximo exponente, o sea, en plan, la fórmula Assassin's Creed... la perfeccionó con todos los bugs que salieron en el lanzamiento, pero hoy en día, si alguien quiere la experiencia de Assassin's Creed, la mejor que se logró es la que se obtuvo en Unity. Entonces, volver con un Mirage a la fórmula más propia de Assassin's Creed 1 como mucho, barra 2, a mí me parece haber retrocedido bastante o demasiado, porque ya habías avanzado sobre esa fórmula. En temas de parkour, en temas de densidad del escenario, o sea, de densidad de gente, de sigilo entre multitudes. O sea, había una serie de mecánicas en fijaros la diferencia de cantidad de gente que hay en las calles de este, el de Bagdad, con el Unity en París. Insisto, París hace 9 años de ese juego. Sí, entonces, pero es lo que dicen, ¿eh? Que el juego salió totalmente roto. También está en un momento que la gente estaba muy quemada. Es un juego que el tiempo, los parches y tal, lo ha tratado muy bien. Y recuerdo que era el juego que se anunció como el primer Assassin's Creed con cooperativo, si no me equivoco, y tal. ¿Sí? Yo creo que el juego fue víctima del momento y tal. Y ahora que el juego pues va bien, que con las máquinas, con las PCs... Mira qué parkour, madre, tío. Mira qué parkour. Realmente es que el parkour de pues este ha quedado... Juego... Cada vez que hablamos de él, además que lo compré cuando hablamos de él en la taberna, tengo ganas de meterme en él, la saco. El parkour de este juego es tan bestia. Se ve muy bien. Es guapísimo, tío. Es guapísimo. Y luego eso, las calles están densas, hay un montón de actividades. No sé, a mí, yo te digo, cuando estuve jugando a Mirage, y coincido con lo que decía, no sé quién habías mencionado, a Salva, no recuerdo el nombre, pero que yo cuando juego a Mirage, digo, o sea, yo no soy demasiado fan de Valhalla, pero digo, es que para estar jugando a esto, creo que queda mejor o sea, me gusta más Valhalla. Yo creo que se nota que es DLC y que las mecánicas que tiene... no son para un juego de estilo Assassin's Creed clásico. Lo veo más para un mundo abierto. Entonces, claro. Yo en ese sentido me ha dejado muy frío y yo para mí el Assassin's Creed que creo que habría que esperar, o sea, el gordo tiene toda la pinta que es el del año que viene, que es el Red, que es el de Japón, que por cierto va a volver a la fórmula RPG mundo abierto de Origins. Han dejado un poco, Odyssey. La prensa lo ha dejado, o sea, lo ha dejado medianamente bien. Es un juego que no supera el 80, creo que tiene 77, una cosa así, Metacritic, una cosa parecida, ¿no? Pero que es un poco lo que tú comentas, que da la impresión de que es una avanzadilla o que era un contenido excepcional que se ha ampliado y se ha hecho sí, videojuego sí. Completo más tarde, ¿no? Yo me sigo quedando como con Unity, es verdad, decían, bueno, claro, es que poner Unity bien hoy es trampa. Claro, sí, bueno, sí, pero es que estamos, pero es que estamos hablando hoy. Quiero decir, sí. no podemos hablar a 9 años. Es como decir, si hoy te hablara de No Man's Sky, también te lo pondría bien. Y a lo mejor hablar de No Man's Sky hoy es distinto a cómo hablamos de No Man's Sky en el lanzamiento. Y igual que Sea of Thieves y otros muchos juegos que han avanzado mucho desde el momento de su lanzamiento y al contrario que otras compañías como por ejemplo pasó con Anthem, hay que también reconocer el mérito de estas compañías que han seguido poniendo dinero cuando el juego ya estaba lanzado al mercado y han seguido apostando por el producto para no dejarlo en el estado en el que estuvo al principio. Recordemos que Anthem salió regular y se quedó regular. Todo lo que el proyecto de inversión que se tenía se difuminó. En cambio, No Man's Mira, Sky, Salva, compara Unity, esto que estoy viendo. Que siguió. Mira el parkour entre ambos. Que se verá. Sí, 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 que Modes, perdón, que le quería enseñar esto a. Sí, tú puedes ver cómo juegos más recientemente Cyberpunk. O sea, Cyberpunk ha costado arreglar Cyberpunk y hacerlo todo quedar. Ha costado más que hacer un videojuego nuevo. Ha costado 125 millones de dólares. ¿Sí? Eso quiere decir que, primero, que CD Projekt los tiene. Esto es otra historia, que si no los tienes, pues ya no te planteas arreglarlo. Pero también hay que quererlos poner, porque son 125 millones que creo que no van... Es una inversión difícil de recuperar, ¿eh? 125 millones en beneficio por venta. Es muy difícil de recuperar y hay que reconocer que hay una empresa que dice, lo hicimos muy mal, ¿no? Y ahora tenemos que... Mi madre tenía una expresión, ¿no? Que es que quien no tiene cabeza tiene piernas. Esto lo decía mucho mi madre. Es decir, si tú no te acuerdas de algo, después te toca correr.
equiparado en el mundo de los videojuegos, es si tú no haces las cosas bien al principio, después te toca pagar. Y ellos han tenido que pagar, se han gastado el dinero. Entonces, ¿no lo vas a reconocer esto? Pues No Man's Sky lo hizo. Cyberpunk es importante el punto que dices. Hay juegos, hay compañías o editoras que no lo han hecho. Claro, correcto. Y es compañías importantes. El caso de Anthem, estamos hablando de una compañía súper gorda. Súper grande. Y dejaron el juego ahí colgado como... Y ya está. Me acaba de pasar lo que decías, Salva. O sea, estoy viendo este clip y me está entrando unas ganas de jugarlo. Es que es una pasada. Mira, incluso, esto es de hace 9 años, Esto es de hace 9 años. La distancia de... Sí, de dibujado. Es una pasada. Y además que ambientarse donde se ambienta también tiene mucho atractivo, ¿sabes? Pero yo lo que no entiendo es, o sea, volvemos a lo mismo. ¿A quién se le ocurrió cuando decía había bugs? Pero ¿cómo se les ocurrió que esto fuera a funcionar bien en una Play que es 4? ¿Esto es 4? Esto es 4, ¿no? Es Play 4, sí. No, pero 9 es que, años. Sí, es 4. Pero es que es una salvajada. Dice Héctor Tellini, a mí eso no me vale la gente que nos dejamos la pasta el día 1 que nos den por saco. Yo estoy de acuerdo que la gente, por ejemplo, día 1 lo compras, es una mierda, estás en tu derecho de devolver el juego, de cagarte en todo y de no confiar más en la compañía, pero también hay otra cosa que es verdad. Si tú eres usuario día 1, el juego ya lo has comprado y si lo arreglan, te acabarás beneficiando también. Hay gente, como decía Mote, que se compra Anthem el día 1 y se queda así, ¿no? Mira Redfall. No quito ni un ápice a la crítica que se tiene que hacer a las compañías cuando un juego sale. Totalmente. Pero si hoy estamos en 2023 y Unity te lo puedes comprar por 4 euros en la Ubisoft Store o está en oferta en 10 euros en Steam, pues es una alternativa. Si quieres jugar a un Assassin's Creed clásico hoy, que es el reclamo que te está dando a Assassin's Creed Mirage, pues que puedes tener en cuenta, creo yo. Sí. O sea, a mí, al final yo pienso que, volviendo un poco el tema de Assassins, tengo la sensación de que, creo que Ubisoft había ganado un poco de... O sea, había mucha gente que los criticaba. La fórmula de RPG de estos últimos 3 títulos, hay gente que no le ha gustado. El que buscaba el Assassin's más clásico no era para ellos. Nadie ha dicho que Odyssey o que Valhalla o que... ¿Cómo es el de Egipto? Fueran malos juegos. Origins. Nadie ha dicho que fueran malos juegos. Y yo creo que a Ubisoft, nosotros tenemos un historial bastante importante en los últimos años de darle kudos a Ubisoft por hacer las cosas... cuando las hace bien, que son bastantes veces darle cuidado, decir, oye, sois arriesgados en muchas ocasiones, más que muchas otras compañías, sí que es verdad que tenéis... Más que la mayoría, de hecho. Sí que es verdad que tenéis vuestras cosillas con las que siempre hemos hablado, ¿no? De que financiáis todo el resto, pero ese resto existe. O sea, sois compañías de sacar, además de vuestro Far Cry y además de vuestro, pues eso, Assassin's Creed de turno, sois compañías de sacar Rainbow Six, sois compañías de sacar For Honor, Immortals. O sea, yo creo que eso hay que agradecer. Ahora están en un mal rato, por eso. Exacto, quiero decirte... No es su mejor momento, sí. Exacto, yo pienso que esto es una... Yo te digo la sensación que cuando jugaba Mirage, me dio la sensación aquella precisamente de una vuelta, no a los orígenes, sino a las andadas. ¿Os acordáis cuando Assassin's Creed, antes de Unity, antes de llegar a Unity... Lo tenías apuntado desde esta mañana. No, me ha salido ahora, ¿eh? Te lo juro que me acaba de salir ahora. Assassin's Creed, antes de... Creo que fue antes de Black Flag. Antes de Black Flag, acabó yo, con la trilogía de Ezio, acabó convirtiéndose en meme. De decir, oye, es lo mismo otra vez, y otra vez, y otra vez. Y, hombre, es que por hacer no cambias ni al personaje. O sea, la trilogía de Ezio yo creo que acabó quemando bastante la saga. Sí que es verdad que lo vino el 3, que bueno, un mundo mucho más... A pesar más de que Ezio a mí me parece un buen personaje. A mí yo sigo... Soy del Team Altair, porque yo... digamos, entre comillas, me va a decir crecí, pero yo tenía 3 milis hechas cuando el primer Assassin's Creed, pero el Ezio es un buen personaje. Mira, personaje el otro día Mote hacía... los dos lo vais a entender, porque Mote es ahí, sálvase que este verano lo estuvo jugando. Yo cuando estuve jugando a Mirage, lo que pensé fue esta propuesta de ser un asesino, ¿vale? Esta propuesta de meterme en la piel de un asesino no me vale. O sea, no, para mí esto no es suficiente cuando en 2023
y 2022 y 2021, ya hay un hitman en la calle. O sea, sí. Otro concepto. Bueno, es un asesino. Y donde prima el sigilo. O sea, cuando hay en el mercado... Con armas. Sí, ya, pero cuando hay en el mercado una propuesta de ser un asesino con las mecánicas y la complejidad y digamos, los mil sistemas que tiene una propuesta como la de Hitman, la trilogía esta última de Hitman, yo cuando estuve jugando a Mirage digo, hostia, es que esto me está oliendo a 2010. 2011, o sea, sí, pero es Hitman, digamos que es otro rollo, tío, porque Hitman, es verdad que tú dices a nivel de sigilo, es no se pueden comparar lo que ofrece un juego con otro, pero podría heredar algo, podría beber, podría aprender. Pero a nivel de ambientación, a mi gusto, creo que los Assassins ganan por goleada, sí. ¿No? O sea, tú juegas un juego... Yo qué sé, tío, el Odyssey, estás ahí con Pitágoras. Es que... A ver, tiene un toque, muchos elementos de aventura que Hitman no tiene. Hitman está muy centrada en la planificación. La pantalla. Y aquí creas que no tienes. Y tienes plataformeo, tienes un toque más aventura, yo creo, ¿eh? A mí me gusta mucho más Hitman 3, ¿eh? No, a mí me gusta más Hitman también, pero bueno, ¿eh? Bueno, en fin, quería tocar. Nos preguntaba Rox, ¿le habríais dado el 9,5 que se le dio si lo firmarais vosotros? Sí, primero, sí. No era un 9,5. Un 9,5, 9,6. 9,6. Sí. ¿Tú se lo hubieras dado? Yo sí, sin duda. Recordad que, a ver. Yo creo que es un juego que hacía cosas muy avanzadas que no habíamos visto nunca, pero también creo que era un juego a medio cocer. Y Assassin's Creed 2 nos dio la razón, ¿eh? No era un. Esto se ha explicado varias veces, pero igual hay gente que no lo sabe. Assassin's Creed no se plantea como juego. De hecho, si jugáis a Odyssey, por ejemplo, que para mí lo tiene genial, que tiene este modo en el cual tú puedes ir por el mapa y te cuentan la historia de... Que se llama... Grecia. No sé cómo se llama, pero también tienes... En el Origins también lo tienes, que te van explicando. No, pero los faraones se hacían así, ¿no? El primer Assassin's Creed no estaba planteado como juego, estaba planteado como experiencia. Era algo que tú te decían con la excusa de decir vamos a revivir porque no aquello de la memoria genética, tus genes tienen memoria, entonces podemos extraer la mente de tal. Era tú podías vivir los eventos que sucedieron en la antigua, pues yo qué sé, lo que sea, donde quieras. Si lo ambientas en Grecia, pues lo ambientas en Grecia. Si lo ambientas en Damasco, pues como estaba el primer Assassin's Creed, por ejemplo, pues también, ¿vale? Después, ¿qué pasó? Que el planteamiento, el concepto del juego ya estaba hecho, el concepto de la experiencia ya estaba hecha. Y alguien, imagino que en Ubisoft, dijo, bueno, pero ¿esto cómo se vende? O sea, ¿cómo vendemos esto? Porque no se puede vender esto como experiencia, no lo va a comprar nadie, ¿no? Y hay que hacer un juego con esto. ¿Y qué pasó con el primer Assassin's Creed? Que lo recordaréis, ¿sí? O lo jugasteis. Que tenía muy poca variedad de misiones. ¿Os acordáis que siempre eran las mismas misiones? Siempre era el mismo planteamiento. Sí. Se hizo un juego muy corto alrededor de una experiencia que era mucho más amplia. O sea, teóricamente, la experiencia que tú vivías con Assassin's Creed estaba completamente desproporcionada al juego que había dentro de Assassin's Creed. ¿Sí? Hacías muy poco con las habilidades y opciones que tenías. Tú tenías un mundo enorme, pero solo podías hacer tres cositas muy de esto. Sí que podías camuflarte, sí que podías asesinar y tal, pero era un juego para ver, para ir y para decir, hostia, qué guapo esto, la recreación, qué bien hecha está. Era más una experiencia que un videojuego. Y eso no se había hecho también. Entonces, yo lo siento mucho. A mí me gusta mucho que una compañía como Ubisoft arriesgara con un juego como Assassin's Creed, porque fue realmente algo muy difícil de vender. Fue algo muy difícil de vender. Y claro, naturalmente. Y yo creo que cuando hay cosas que cuando hay una compañía que arriesga y que arriesga con mucho dinero y que las cosas a lo mejor no salen todo lo bien que podrían haber salido, pero salen bastante bien, porque el juego, bueno, pues la novedad estaba por aquí. Que no el es verdad que había cierto tedio al final, obvio, pero la novedad te daba. Las primeras horas son increíbles. Increíbles. Son algunas de las mejores primeras horas de un videojuego nunca. Jamás visto. 100%. Entonces yo creo que eso se tiene que premiar. Entonces sí, en definitiva sí, le hubiese dado el 9,5, sí. Muy bien.
¿Has visto que he puesto el chat? Madre mía, tío, en tiempo real lo, es increíble. Se me ha quejado. Es literalmente lo que dicen es: estoy juzgando al juego en el contexto de su momento. O sea, estoy contextualizando el juego en su lanzamiento. ¿Sí? No hoy. Evidentemente, si yo jugaba la primera Assassin's Creed, pues a lo mejor me parecería una experiencia muy blanda. ¿Sí? Un juego blandito en general, a nivel jugable, a nivel mecánico. Pero en su momento, es como era un pepino. O sea, un pepinazo, y tú te quedabas mirando a Assassin's Creed y decías, joder, Damasco, y aquella. Y llegabas con el caballo, tal, no sé qué, decías. Yo de Assassin's Creed 1 tengo que decir, o sea, de, volviendo al tema de la nota, yo tengo que reconocer que soy soy muy débil a la hora de valorar aquellos juegos que me hacen decir wow, ¿vale? O sea, a mí esa sensación, el wow, a mí me cala un montón, ¿vale? Luego es posible que me encuentre con problemas y me encuentre que lo mismo la mecánica que durante las primeras horas me ha hecho decir wow se hace repetitiva y tal, pero agradezco, o sea, es lo que me quiere decir. Yo agradezco muchísimo cuando un juego me desmonta lo que yo tenía previsto, lo que yo tenía concebido, que a lo que podía llegar un videojuego, y de repente me deconstruye un poco la visión que yo tengo de los videojuegos y me la reinventa un poco. Yo eso lo agradezco un montón. Entonces, bajo esa perspectiva, a mí Assassin's Creed, el primero, entraba de lleno en eso. Yo Assassin's Creed recuerdo ponerlo y decir, ¡guau! O sea, ¿hola? Sí. ¿Qué es esto? Sí, me ha pasado, por ejemplo, con Cyberpunk. Cyberpunk me pasó un poco lo mismo. Cyberpunk fue como que sí, que tendría problemas. Bueno, yo no se los veo tanto como aparte de los bugs y demás, pero Cyberpunk fue un juego que cuando yo lo puse fue como, ¡guau! ¿Cómo? Sí, sí. Me pasó con ese, me pasó con Alyx, me pasó con Super Mario, me pasó con Metal Gear Solid 1, me pasó con Metal Gear Solid 1, tú imagino que tú, hostia, claro, tú y yo tenemos, nos llevamos 6 años, ¿no? Por lo menos nos llevamos, Albert. Sí, ¿no? Sí, sí, seis. Sí, más o menos, sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. O sea, tú debías ser un chaval, ¿no? Cuando, porque yo recuerdo, igual tenías 14 o 15 años, ¿no? Ahí me pillan la ESO, ahí me pillan la ESO. 14 años, sí, 14 años. Sí. Yo... Es de los pocos juegos, es lo que tú llamas este el wow factor, ¿no? Sí, sí, sí. Es de los pocos juegos que yo he visto la introducción, no he visto la secuencia de introducción. Es un Hindi, ¿no? ¿Qué hace un cañonero ruso aquí? a mí me lo enviaron, yo en esa época no escribía para MyStation, escribía para una revista que se llamaba Absolute PlayStation International, y a mí me envían este juego porque en esa época los juegos se enviaban a varios redactores a la vez, tipo... Famicho. Gracias. Gracias, ¿eh? Porque no sé hablar. Pues me envían este juego y yo veo la secuencia de introducción y llevo la primera tal con esta, tan cinematográfico y apago la consola, Alberto. La apago. Digo, momento. No puede ser. Claro. Cojo el teléfono, teléfono fijo, que era un teléfono que estaba en el centro de las casas, ¿vale? O sea, de esto, y te llamabas a un lugar, no a una persona, ¿sí? Y llamo a un lugar donde estaba un amigo mío y le digo, da igual, deja lo que estás haciendo y ven a mi casa. Digo, ah, todo. No sé, yo no recuerdo en esa época, yo no sé quién firmaría el embargo por mí, pero es igual. Eran ingleses, da igual, es igual. ¿Sabes? Y vino a mi casa mi amigo Cristian y le dije, siéntate aquí un momentito y ven a ver esto. Y vio Metal Gear Solid y dijo, pero... What? ¿Pero esto qué es? Estamos en otro sí, o sea, estamos en otra escala, de hemos superado el nivel de ¿no? De repente, esto ya no es una Play 1, es una Play 8, ¿entiendes? No, es normal. Más que no es una Play 1, es una Play 8, es esto no es un videojuego. Esto es un que es una peli, es un video interactivo, o sea, ¿qué leñe es esto? Y ya te digo, o sea, a mí, yo, por el tema de edad, lo he contado alguna vez, yo fui el otro, a mí me llamaron. O sea, yo era fanboy de 64, lo sigo siendo a día de hoy, pero yo no tenía una Play. Y un amigo mío que tenía una Play me llamó y me dijo, ven a casa, que te quiero enseñar esto. Entonces fui y dije, mierda, o sea, ¿cómo defiendo esto? Lo hice, Salva, o sea, ahí ya, o sea, yo creo que gracias a Metal Gear empezaron a hacer mi faceta más troll, de decir, vale, ¿cómo contrarresto yo esto? Y digo que Operation Wimba, que es mejor, ¿sabes? Y estuve años con la turra de que Wimba era mejor que Metal Gear, porque claro, yo no tenía la Play y teníamos que defender. ¡Ah, no, no! ¿Qué coño? Wimba, Hybrid Heaven. ¡Oh! Increíble. No, el Metal Gear. Exacto, el Metal Gear de Nintendo. No se parecían en nada. ¿Tú esto lo sabías, Mote, lo del Hybrid Heaven? Hice un artículo una vez sobre esto. Esto, los talibanes como yo y Sal
salva de los talibanes como yo y salva de Nintendo 64, esto decíamos que era nuestro Metal Gear, ¿vale? O sea, cuando nos decían, nosotros tenemos Metal Gear en la hobby consolas, y en las notas, y en los GOTY, y todos los premios, Salva y yo, cada uno en su respectivo pueblo, cole, decíamos que, joder, con la mierda policía tendré que pagar el de esto. No hace falta que pagues, ya te explicaré yo luego cómo lo tienes que hacer. Vale, luego me explicas cómo se hace. Nosotros decíamos que esto que vas a ver aquí era nuestro Metal Gear. Un juego de combate por turnos que, como bueno, lo hacía... Puedes golpear a las extremidades y tal. ¿Qué has ido a buscar ahora? Voy a buscar si encuentro el artículo de Magazine 64 donde habla del juego. Y donde dice que... Ah, esto es que dice... Sí. Es duro, ¿eh? Mira. Este era como un Solid Snake de los chinos, ¿vale? Este lo rejugué para el libro de 64 y pensé, menuda cara dura teníamos de pequeño. Hostia, yo, que no, pero yo tengo el Hybrid Kevin, ven a casa. Y me acuerdo, es más, me acuerdo de cuando venía gente a casa a decir, mira, el Metal Gear de la 64, y todos mirarme con una cara de, ¿quién se lo dice? ¿Quién se lo dice de qué? Era muy escandaloso. Y ha habido estos juegos, el Wow Factor de Metal Gear, el Wow Factor de Gran Turismo. En cierto sentido, ojo, voy a decir también, uno que... El de Gran Turismo es bueno, ¿eh? Que no había dicho, que es la primera vez que yo juego Splinter Cell. También. Hombre, es increíble eso, ¿eh? También. Splinter Cell con las luces. ¿Te acuerdas cuando pasas por ahí que se ven...? Yo esa iluminación no se había visto nunca. Eran juegos muy visuales, las cosas como son. Bueno, mira, Mote, antes de irnos a Alex, el Wow Factor del primer Half-Life. O sea, eso es una ida de olla. Mecánicas. La intro de Half-Life, el primero, de decir, estoy... Yo me acuerdo llamar a mi padre... Estás 40 minutos que no disparas y no entiendes qué está pasando. Sí, pero que eres... O sea, que sufres un accidente la palanca, tú. Con la palanca. Que sufres un accidente tú y tú eres en primera persona... Haces un experimento que sale mal y ves las consecuencias alrededor de lo que ha salido mal y, o sea, esa intro es acojonante. Splinter Cell, Albert, cuando el tío salta y se queda con las piernas abiertas. Sí, bueno, Splinter Cell. Sí. Además, Splinter Cell tenía, Splinter Cell tenía el factor de que además era una consola técnicamente superior. O sea, Splinter Cell no es únicamente el juego... fuera muy diferente, que lo era y tal, sino que además salió una consola que era tecnológicamente superior a lo que había en ese momento en el mercado. El primer Splinter Cell sale en... corregidme, ¿en qué salía el primer Splinter Cell? En Xbox. En Xbox, claro, es que es Xbox. Sí, en Xbox, sí. Entonces es como... bueno. Xbox era una consola que salió más potente, tenía el disco duro, pero que nunca nadie llenó, ¿no? Nadie llenó de forma legal y tenía además el concepto de, claro, el problema es que se portaban muchos juegos de PlayStation, se hacían versiones, digamos, de PlayStation a Xbox y no se beneficiaban. Por ejemplo, Xbox tenía posibilidad de ir a 720p, ojo, y tenía tarjeta de red incluida, tenía la posibilidad de jugar tenía el multitap incluido sin tenerlo. 720p. De hecho, creo que incluso tenía 1080i. Bueno, yo el tema de... Lo he explicado alguna vez. No me entretengo mucho, pero el gran tema que había con esa generación... Ahora estaba buscando el dato concreto de Xbox, que no recuerdo cuál era. El gran tema que hubo en esa generación era que PlayStation 2 tuvo esa genialísima idea de tener solo 4 megas dedicados al vídeo. O sea, era una consola que tenía 4 megas en la GPU, tenía únicamente 4 megas, porque la arquitectura que planteó PlayStation 2 era la de no... O sea, ellos tenían una filosofía que era: queremos que las texturas pasen directamente a través de unos buses de altísima velocidad, queremos que pasen del DVD directamente, sean procesados, que no pasen por la memoria... Por la memoria de la GPU. Correcto. La realidad es que eso se quejaron muchísimos estudios en aquella época de que, por culpa de esa arquitectura, por culpa de hacerla tener una filosofía tan propia, mucha gente lo que hacía era aguantarse, sostenerse en esos 4 megas y se acabó. Sí. Y de ahí venía el hecho de que históricamente los juegos de Play 2
la calidad de las texturas era paupérrima. Había excepciones, pero por norma general, la mayoría de estudios, el 80% de estudios, era como, bueno, mira, yo no paso. Me acuerdo declaraciones de Gonzo Suárez con la versión de Commandos 2 para Play 2, que dijo, ha sido un infierno portar esto a Play 2, porque es que nos está haciendo programar en una cosa que va diferente al resto. Entonces, ya te digo, Xbox, una de las ventajas que tenía era que tenía una arquitectura mucho más cercana a un PC clásico, un PC de toda la vida. ¿Era un PC? Si lo desmontabas, era un PC. Exacto, era un PC. Y en ese sentido, ya te digo, sobre todo a nivel de texturas, la diferencia entre un juego de Play 2 y la Series X también es un PC, a ver, Sí, bueno, hoy en día ya todas son... Sí. Ahora que estabas hablando de Splinter Cell, se anunció un remake del primer Splinter Cell. El Emotion Engine es en Red. Correcto. Sí. Era el Emotion Engine, tío. 4 megas de vídeo tenía. Hace un par de años se anunció el remake del primer Splinter Cell, no se ha sabido nada más. Y lo último que se supo fue a principios de este año que se sabía que Ubisoft había cancelado 7 juegos, pero no se sabían cuáles. O sea, no se sabía si ese se había cancelado, pero es que no hemos sabido nada. Y se anunció en julio de 2022, año y medio. Sí, bueno, yo no estoy seguro porque tuvo su momento Splinter Cell, creo que es 2002 a 2006 tuvo, digamos, su de esto. Es verdad que el último supimos de Splinter Cell como lanzamiento y tal, fue, yo creo que fue 2012, creo que fue. 2000... Sí, con Conviction o algo así, ¿no? ¿Era? O 2000, o Blacklist, me parece. ¿Cómo era? Era uno de estos. Sí, era 2012 o 2013, no estoy seguro, tendría que mirarlo. Pero es ahora, creo que para el jugador de hoy en día de Series X, Splinter Cell le dice solo al más viejo, ¿no? Al que empezó con Xbox, no le dice. No, tendrías que venderlo como una saga casi nueva. Sí, totalmente. Un remake, sí, totalmente. Sí. Cinematográfica, muy tal. Todo lo que le gusta. Sí, sí. Bueno, oye, vamos con lo siguiente que teníamos previsto, ¿o qué? Porque yo creo lo que decía Mote ahora, que, o sea, podemos hacerlo en el orden que os dé la gana, que es lo que ha pasado este verano en cuanto a... O sea, si eres fan de los juegos de rol occidentales, lo que has tenido este verano... O hasta hace un par de semanas, o sea, lo que ha venido desde agosto hasta ahora, yo creo que nos ha dejado a todos en plan, bueno, y ahora todo esto, o sea, como. Bueno, si has podido completarlos, yo por ejemplo no he podido completar uno de ellos, yo creo que ha sido histórico. Antes de eso, los que estáis aquí, recordad a darle a seguir, que nos ayuda muchísimo, ¿vale? Al corazoncito, es gratis, así os llegan notificaciones y a nosotros nos ayuda mucho. A partir de la semana que viene ya daremos el por culo con la suscripción de Prime, ¿no? Que creo que podremos suplicarla y ratearla en plan... No, he pedido esto y se han ido 20. Exacto. Increíble. No, digo, este verano ha pasado algo excepcional, que es en cuestión de mes y medio, sí, literalmente mes y medio, dos como mucho, hemos tenido... Baldur's Gate 3, Starfield y ahora recientemente hemos tenido Cyberpunk Phantom Liberty. Y esto sin contar, perdóname, un pequeño apunte, Sea of Stars, que también sucedió este verano. Brutal. Y que no sé si lo has jugado, Albert, pero si no lo has jugado... No he podido. Lo que pasa es que ese ya es más JRPG al final. Pues. Sí, es un JRPG. No, yo hablo del RPG occidental, cada uno a su manera. O sea, estamos hablando de un RPG... de corte clásico por turnos, que sería Baldur's Gate. Estamos hablando de un RPG tipo sandbox que representaría Starfield y estamos hablando de un RPG súper narrativo, bueno, hasta unos límites que a mí me ha dejado atónito. Baldur's Gate, sí. Que es Phantom Liberty, o sea, me decía por turnos. Ah, yo pensaba que decías a nivel narrativo porque como en Baldur's Gate puedes hablar con todo el mundo. Claro, es que todo el mundo. Hacer esa separación todo el mundo, de decir que... Todo el mundo. Decir que la parte narrativa la controla mejor Cyberpunk que Baldur's Gate es aventurarse mucho, pero me refería a esa narrativa tan inmersiva, tan peliculera, tan cinematográfica que tiene Cyberpunk, que yo creo que en eso es, escandaloso. Pero bueno, eso, que era para... No hemos tenido tiempo este verano para hacerlo, cada uno que vaya diciendo lo que le dé la gana, pero Baldur's Gate, Starfield y Cyberpunk Phantom Liberty. O sea... En fin. ¿Por dónde quieres empezar? Mira, antes de que empecéis, mira si son juegos de impacto que ninguno de los tres encajaría con mi manera de ser y he jugado los tres.
3, uno ya determinado. El que más te encajaría a lo mejor sería Cyberpunk. ¿Eh? Para mí. El que más te encajaría yo creo que sería. Sí, seguro. Estoy de acuerdo. Y de hecho, es el que más me está gustando. Pero es verdad que yo juego Baldur's Gate 3, me pierdo muchísimo, pero sé ver que lo que me están dando es abrumador, es bestial, es brutal. Aunque vale. Yo prefiero otras cosas. Yo creo, y ya que empezamos por este, yo tengo que decir, y pese a que tengo mis peros, o sea, no voy a decir que sea perfecto, yo pienso que Baldur's Gate 3 es, sin lugar a dudas, o sea, en esta primera afirmación que voy a hacer, no tengo ningún tipo de dudas, creo que es uno de los 10 mejores juegos que se ha hecho nunca. No tengo ningún tipo de duda de que está en un top 10. Y entiendo perfectamente a todo aquel que decida colocárselo en su lista personal, en su lista de preferencias, entiendo a todo aquel que lo pueda colocar en un top 5, en un top 3 o incluso en un top 1. Para mí es un juego que hace historia. O sea, es... Bueno, volvemos sobre lo que decíamos antes, Mote. Yo con este juego he tenido factor wow. O sea, yo en este juego he tenido momentos de decir, no puede ser, ¿no? Que esto que estoy haciendo o que esto que estoy pensando que podría pasar si hago esto, no va a pasar, ¿no? O sea, no tendrá consecuencias, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? No se va a liar. Y que pase, esa reactividad que tiene cada puto elemento que viste ese juego, esa interacción con absolutamente todo y que todo tenga consecuencias de peso, es como... No puede ser esto que estáis haciendo, es imposible. O sea, no lo concibo. Entonces, para mí este juego es uno de los que tiene factor wow. Y yo para mí, creo que lo hemos comentado alguna vez, no sé si fue en la última taberna, yo sinceramente pienso que esto es el GOTY de este año. Yo pienso que es el GOTY de este año. A ver, hay una cosa que creo que distingue, aparte de los números, o sea, propiamente los números, puedes hablar con tanta gente, hay tantas líneas de diálogo, hay más líneas de diálogo, más texto que en el Señor de los Anillos. Bueno, aparte de esto, hay una cosa que creo que define la auténtica experiencia Baldur's Gate, que es que la mayor parte de RPGs, ponte un RPG, digamos, de corte occidental clásico, como es Mass Effect, ¿sí? Hay cosas que tú puedes hacer en Mass Effect y cambiar. Mass Effect, una de mis sagas favoritas, o sea, no lo estoy haciendo de menos ni mucho menos, para mí es un juego súper top, la trilogía en general, ¿eh? Pero yo juego Mass Effect y Salva juega Mass Effect, por ejemplo, y comparamos las partidas al final y a lo mejor yo le digo, hostia, ¿no salvaste a este? ¿O cómo hiciste? ¿Cómo hiciste el romance? ¿No hiciste el romance con este? Pero el 95% de la partida, por no decir el 97% de la partida, son iguales. Sí, sí. Hemos vivido una aventura que nos habrá gustado más o menos, me gustó mucho en general, pero es la misma aventura. Hemos vivido una buena aventura y es un RPG y tal. Y tú te has visto inmerso dentro de esa aventura y puedes compartir esa aventura con, por ejemplo, con Salvo, contigo la podemos compartir y hablar de lo que supuso Dragon Age, por ejemplo, o de lo que supuso Mass Effect. Sí, pero tu experiencia con Baldur's Gate 3 va a ser completamente distinta, tío. A mi experiencia con Baldur's Gate 3. Pero yo, completamente por ejemplo, distinta. Yo he estado, por ejemplo, en una conversación con tres personas, las tres, habiendo jugado a Baldur's Gate 3, y salir, las tres, salir de esa conversación diciendo, no hemos jugado el mismo juego. Exacto, sí. Esto, y que además sea bueno. En el buen sentido de la palabra, que esto, ojo, que esto lo puedes decir, no hemos jugado un juego, tú has jugado una puta mierda y yo he jugado un juego, es una pasada. Esto es súper jodido de hacer en un videojuego. Súper, súper, súper difícil de hacer en un videojuego por el nivel de componentes, que bueno, de piezas, de engranajes. Fíjate si era difícil, que nadie lo había hecho. Tanto. Que necesitas a este nivel reunir, pero a la vez resume perfectamente lo que puede ser una partida de rol. De papel, ¿entiendes? Donde tú sientas al mismo máster, que en este caso es Larian, y sientas a cinco jugadores distintos, y la partida, aun habiendo pensado los mismos encuentros para todo el mundo o encuentros alternativos para todo el mundo, no se juega igual, porque las personas son distintas. Y Larian ha previsto esto y ha dicho, hostia puta, no podemos hacer a lo mejor 10 millones de variables distintas, pero vamos a hacer tantas posibilidades,
¿no? Que cuando alguien te diga, ¿y tú no hablaste con ese tío? No, yo no hablé con ese tío. Ah, porque podías hablar, ¿eh? Porque todos tienen cosas que decir. Todos tienen información, todos los caminos son posibles, tanto como sea posible. Dentro de las reglas del juego, todo es posible. Y si coges juegos históricamente con muchos caminos, como Deus Ex, por ejemplo, o el más reciente, uno de mis juegos favoritos y permanentemente infravalorado, que es Prey, ¿vale? El 2017, que es buenísimo ese juego, pero buenísimo, buenísimo, y está siempre infravalorado, que te permite hacer las cosas de formas muy distintas, lo coges y a fin de cuentas es un elige tu propia aventura de niños comparado con lo que te permite Baldur's Gate. Evidentemente puede ser que a ti no te gusten los juegos de rol por turnos, como puede ser un Divinity o como puede ser un Pillars, que haya tanto micromanejo, el juego sea complicado de exprimir en su totalidad porque son muchos conceptos, pero si tú entras dentro de la experiencia Divinity, si tú entras dentro de la experiencia Pillars, yo creo que más allá de Pillars o de Divinity, solo Larian podría clavar un Baldur's Gate 3 como lo han clavado, y lo siento mucho, yo lo siento porque a lo mejor te gusta una aventura más como Zelda, pero yo creo que debería ser el principal candidato a llevarse a juego del año. Yo, antes de que entre Albert, que Albert se lo ha terminado, yo no. A mí, al principio de jugar Baldur's Gate 3, me agobiaba ver que iba tomando decisiones que tenían una inmediatez, sí, ¿vale? Sí. O sea, si yo decidía no rescatar a una tía que estaba en una jaula al principio del juego, pues a lo mejor esa tía la perdías para siempre. Y eso no lo entendía. O sea, yo le preguntaba a Albert, ¿tú has hecho esto? Sí, no sé qué, no sé qué. Vale. Y la rescataba. Pero luego me daba por mirar en internet y veía que lo podías perder para siempre. Y veía lo peor que puedes hacer. Y que veía que había un druida, por ejemplo, en el que yo estuve 2 horas buscándolo y Albert me dijo que ni lo buscó. Y a mí esto no me entraba en la cabeza, ¿sabes? O sea, no me entraba en la cabeza que yo llevase 2 horas de juego y hubiese cosas que pudiera perder ya para siempre con lo que supone. Y además cosas súper trabajadas, porque ese mismo personaje es un personaje, hostia, que te da mucho juego, que te da mucho diálogo, que enriquece la experiencia. Que alguien haya gastado tanto tiempo en crear un personaje de forma completamente opcional, que tú puedes tenerlo y yo no, sí, y a lo mejor tú puedes hablar de este druida y Albert te dice, ¿qué druida? Yo no lo tengo. Yo terminé el juego, nunca tuve el druida. Pero tú vas con el... Yo le dije a Albert, pero tú vas con el oso a matar a los tres tal, y me dice, ¿qué oso? Sí, yo no lo tengo. Yo nunca... Albert, es como si tú y yo vemos El Señor de los Anillos y yo te digo, qué guapo la interacción de Gimli y Legolas, y tú me dices, ¿quién es Gimli? ¿Quién es Legolas? O sea, este sería el nivel que te ofrece Baldur's Gate. Es decir, que incluso personajes... Ha habido una microcaída, ¿eh? ¿Seguimos o no? Hostia, no he tocado nada, ¿eh? No sé si he tenido algún microcorte o algo. Seguimos. Al palo. Winston Cobarde dice al palo. Vale, perdón. Dice, o sea, la historia es que si tú, lo que te decía Albert, si tú y yo vemos El Señor de los Anillos y yo te digo, oye, Gimli y Legolas, y tú me dices, ¿quiénes son Gimli y Legolas? Exacto. Este es el nivel de Baldur's Gate. Pero yo, respondiendo a lo que decía Salva, a mí me parece muy... O sea, creo que lo que transmite Salva, que yo creo que todos nos ha pasado, es decir, estamos acostumbrados a que en los juegos están diseñados de una forma de que implícita o explícitamente hay una forma correcta de hacerlos. O sea, si en determinado juego esta misma tesitura que dice Salva, el decir, hostia, a esta la salvo o no, no es una decisión trivial o no es una decisión que vaya a haber 2000 como esa, sino, oye, sálvala porque esta es la que te permite el final bueno, o sálvala porque así puedes acceder a no sé dónde, o es que tienes que salvarla, no es que te digo sálvala o no porque tendrás que volver para salvarla. O sea, hay pocas bifurcaciones de esa decisión. Algunas veces te obligan a tomarla y otras, bueno, acaba derivando a B o C. El tema es que aquí, y eso coincido con lo que te estaba diciendo Mote, lo peor que puedes hacer en este juego es ir a internet a averiguar si lo que estás haciendo es lo correcto o no. O sea, este juego está diseñado literalmente para desconecta de todo y haz lo que te venga en gana. Cualquier decisión, cualquier decisión que tomes, no, o sea, no es correcta o incorrecta.
es tu decisión. Tu partida. Es tu partida. Es tu partida. Y el juego, la gracia que tiene es que cualquier... cualquier interpretación de rol que tú puedas ejercer con tu personaje, que las puedes ejercer todas son válidas. Sencillamente, toma decisiones y asume sus consecuencias. Hay veces en este juego, Y tira para adelante. Exacto, con tu partida, en este juego que parece, cuando tienes una lista de opciones, hay veces que dices, coño, te viene a la cabeza el concepto de esta es la buena. O sea, con esta... me invento, con esta voy a salvar al personaje. Y resulta que esa no solo no salva al personaje, sino que lía un pitostio que palma a todo Dios. Y dices, puedes decir, ay, no, tendría que haber hecho la otra, o sencillamente decir, bueno, donde me lleve el camino. O sea, into the wild, ejemplo, ¿sabes? Vamos allá. Roberto dice, hostia, y cargar ante las pifias, ¿no? Yo esto lo entiendo porque da mucha rabia fallar una tirada, ¿sabes? Da mucha rabia fallar una tirada que a lo mejor te hubiese cambiado. Pero no hay nada que te vaya a bloquear permanentemente el acceso al juego. O sea, no es que de repente yo me sale uno natural y digas, hostia, o un 20 natural y digas, hostia, es que ha sido increíble o ha sido una pifia absoluta, ¿no? Pero eso no te va a impedir seguir en el juego. No. Lo tendrás que hacer de otra forma. Y el juego está... dicho de otra forma, parece a veces que la pifia sea el he perdido. No, el juego está preparado para que esa pifia abra otro camino. O sea, pifiarla no significa he perdido, con lo cual la partida se me ha jodido. No, pifiarla es sencillamente que eso que intentabas hacer no lo has podido hacer. Con lo cual, lo vas a hacer de otra forma. Pero Larian... ha contemplado esa otra forma también. Es otro devenimiento de acontecimientos, ¿no? Otro acontecimiento. Entonces, yo creo que eso, cuando lo ves una vez y otra, con cada diálogo, con cada situación, con cada secuencia, lo vas jugando y dices, Dios mío, había una pregunta por aquí que decía que yo creo que esta hay que responderla porque hay mucha gente que está con eso. Era de Mood03 que dice, señores, una pregunta para los que nos cuestan los juegos con combates por turnos, ¿puede pesar mucho en Baldur's Gate 3? Sí. Sí. Y sí, no sí. Hay medias tintas. O sea, no. Estamos hablando de un juego, no solo de un juego de combate por turnos, sino de un juego de combate por turnos denso. O sea, no es un combate por turnos tipo, no sé, Final Fantasy. En plan, bueno, no me gustan los combates por turnos, pero lo hago llevadero. No. Es combate por turnos y de los densos. Sí. Y es así. Y de leer mucho, ¿eh? Y de leer mucho. Entonces, es un juego que por muy bueno que sea, por muy perfecto que sea en lo que hace, yo creo que no es para todo el mundo. Yo, por ejemplo, yo lo estoy pasando mal con los combates. No pasa mal, es normal. En el sentido de que para mí hay tal cantidad de opciones, es un sistema que yo entiendo que es muy, muy de lo que os gusta a vosotros. Muy fiel, exacto. Pero claro, a mí, que de cada 4 golpes, 3 sean fallo. Claro. Y que nadie me ponga un rango de 1 a 25 y siempre sea 3. Y que nadie te diga. Me enerva. Claro, y que nadie te diga. ¿Tú has jugado en XCOM, Salva? No. A ver, en XCOM hay un meme muy famoso. No sé si hay gente que no está viendo que ha jugado a los XCOM o el juego tipo de XCOM, que es un tipo Tactics, ¿no? Hay un meme clásico que sale un tío con una escopeta a 1 metro. ¿Vale? Un tío con una escopeta a 1 metro y no dice nada. Y pone jugadores de XCOM y los ves sudando, ¿sabes? Porque sabes que aún así hay una probabilidad de falla, a lo mejor es un 90, ¿sabes? Un 5%, pero sabes que puedes fallar. ¿Sabes? Entonces, sí. Y una cosa que me gusta mucho de esto es que, y eso sí que lo comparo directamente con los JRPG, ¿vale? Es que la IA de los enemigos no son retrasados. Y eso te jode porque realmente ves
como pues, los enemigos, si pueden, se van rápidamente a pedir ayuda, a pedir que venga más gente, no sé cuántos. Si alguien se ha caído o está en mal estado, lo van a machacar. Los JRPG, ¿no? Tú no es JRPG, tienes un personaje con uno de vida y ves a los enemigos que empiezan a atacarte a los otros del grupo. Nunca te atacan al ¿sabes? Es que siempre tienes una oportunidad de resucitarlo porque son tan tontos que atacan a los que no están moribundos, ¿no? Aquí no, aquí el juego se ensaña contigo. O sea, realmente a mí me ha gustado mucho eso. Me gusta, me has esperado, pero me gusta mucho eso, el ver que la enemiga hace cosas que yo haría si fuese el enemigo. Claro, bueno, y una cosa, Salva, una cosa respecto a lo que tú decías, yo ahí tengo que decir, yo sí he tirado de F5, o sea, yo he tirado de grabar y decir, no, o sea, lo siento, pero no quiero después de 80 horas que me pase esto. O sea, en este juego, si uno de los tuyos de tu equipo muere en el combate y no lo resucitas a tiempo… Bye. Ese tío está muerto. Bye. Y da igual que tuvieras misiones con él. Da igual que su que historia. Que te hubieras liado con él. Que te hubieras liado con él. Da igual que su historia esté a la mitad en plan, coño, pero que esto no puede tener este desenlace. No. Si tú en un combate lo matan y no lo, digamos, no lo curas, no lo atiendes a tiempo, que son 3 turnos, se acabó. Game over. Ese personaje ha desaparecido para siempre. Pero después, Albert, tú llevas un barril de aceite y lo tiras, o tiras un hechizo de aceite y los tíos resbalan, y después coges al otro y le tiras la bola de fuego y se incendia el aceite. No me hables de resbalar con los barriles, en serio. ¿Qué? ¿Vale? Y le tiras y se van cayendo todos ahí. Empiezan a arder todos, ¿no? Y piensas, ¡oh, qué bien! Y inicias con el rogue. Bueno. Es que ahora que dices eso, otra cosa que hacen los enemigos muy bien, las emboscadas. O sea, saben cómo joderte realmente cuando hay un sitio estrecho por el que pasar, cuando hay algún flanco por un lado. Me encanta cómo están planteados los combates. Lo que te fastidia es que sean más listos que tú. Esto es lo que correcto, decir. Exacto. Correcto. Que hasta ahora, tú siempre habías tenido el plus de decir... Por cierto, me dicen por mensaje interno, es que yo he dicho que tiraba de F5, o sea, porque no quería... comentan por aquí Trocho Mocho y Colt, que en el campamento, cuando te lo matan, hay el esqueleto que te lo permite resucitar. Sí, no puedo decirlo porque no he llegado a ese punto. Yo cuando veía que se me moría y que el combate terminaba y que yo estaba sin él, digo, vale, pues ya está, lo he perdido. Disculpa el error porque yo no me lo permitía. O sea, yo cuando Corazón Sombrío se me moría, digo, no me da la gana que muera Corazón Sombrío. O sea, yo lo he visto muy, muy, muy top, tío. Y es verdad que hay, y es lo que hablábamos antes, la cantidad de trabajo que hay, el riesgo que supone tener de esto y pensar que Xbox, ¿has visto, Salva? No sé si viste la noticia, que lo pudo tener en el Game Pass, ¿por cuánto era? Por 500,000, me parece, una cosa así. Sí, por una tontería, dijeron que eso no vendía. Que eso no vendía, ¿no? Sí, o sea, es uno de los juegos más vendidos del año. Muy bien, Phil. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, pues... Pero realmente, os lo digo en serio, ¿eh? es un título... Es una coletilla, no es para todo el mundo. Casi 10 millones en Steam solo. Es un género súper, súper, entre comillas, nicho. Pillars. Tenéis también Pillars, tenéis también los Divinity, que son juegazos, son auténticos juegazos súper bien escritos, ¿vale? Súper, súper bien escritos a nivel de narrativa. Y tienen sus cosillas, ¿eh? No son juegos fáciles de encajar para todo el mundo. Pero si entráis dentro de esta movida, para mí, las mejores experiencias que puedas tener en un videojuego. O sea, si entráis, lo mejor. Es como decirte, chico, si entras en Persona 5 y te gusta eso, pues probablemente te haga el año, porque estarás jugando a uno de los juegos de tu vida casi seguro. Sí. Vale. Yo te digo, es un juego que nunca jugaría. Lo jugué porque cayeron dieces y la gente hablaba y dije, pues lo voy a comprar. Y es un juego que voy a hacer el esfuerzo de terminarme sabiendo que lo voy a pasar mal. Pero es que juega, tío, y me gustaría que lo jugaras, Salvo, y que un día hablásemos y dijeras, oye, hablemos de tu partida. Y yo hablarte de la mía y decir, joder, tío. Sí. Si es que estamos, uno ha jugado al Baldur's Gate 3 y el otro al 3,5, o al 3,2, o al 2,8, ¿sabes? Vamos con el siguiente pepinazo, si os parece. Por cierto, ¿cómo se hace una encuesta aquí, Salva? ¿Cómo se hacían las encuestas de si no? Abajo. Ya, pero estamos en Twitch, no tengo ni idea cómo espera, que aquí, lo miro, ¿eh? Luego lo miraré cómo se hace aquí con Streamlabs, pero habría que hacer encuestas esto. Es muy divertido y no sé cómo mierda. ¿Qué más quieres, Albert? Está Cyberpunk y Starfield tienes. Siguiente. El otro, yo considero...
no tanto como para ponerlo a la altura, pero sí como para ponerlo, o a la altura, yo qué sé. Es que ya me pareció tan bestia esta expansión, Estoy hablando de Phantom Liberty, la expansión de... Albert, a ver, un segundito. No solamente la expansión, ¿eh?, sino el parche... Exacto, sí. La conjunción 2.0 más expansión de Cyberpunk 2077. Yo no voy a ser de los que diga la redención de tal o tal, porque yo soy de los que sigo defendiendo que para mí Cyberpunk... buen estado, o sea, tal y como yo lo jugué en PC, desde luego no en consola, pero Cyberpunk en buen estado, para mí era sobresaliente. Dicho lo cual, han pasado 3 años de ese entonces y yo he flipado con Phantom Liberty. O sea, creo que han conseguido incluso confeccionar una mini aventura, bueno, mini aventura, son 15-20 horas tranquilamente de expansión, un poco como lo que hicieron con The Witcher 3, la expansión de Witcher 3, pero esa aventura dentro del universo Cyberpunk cerrada y en un distrito nuevo y tal, yo creo que incluso mejora a lo que fue el primer Cyberpunk, y para mí son 20 horas, 15-20 horas brutales. O sea, me parece exagerado, tío. Disfruté con Phantom Liberty lo que no está escrito, y disfruté también muchísimo con lo que dices tú, que es el parche 2.0, que creo que revisa y ajusta muy acertadamente algunas de las mecánicas que se puede decir que eran más mejorables del Cyberpunk original. Y yo creo que ahora mismo Cyberpunk, como juego de mundo abierto, no sandbox, pero sí con buena carga narrativa, a mí Cyberpunk, el paquete hoy en día de Cyberpunk 2077, me parece también de obra maestra. Es una obra maestra todo el conjunto, tío. Te pregunta J7 al nivel de Blood and Wine. Bueno, que ya sabéis que a mí The Witcher no me gusta. Es verdad, no te gusta. A mí The Witcher no me gusta. Bueno, yo, a ver, digo, es que yo estoy un poco como Albert, también Cyberpunk me parece un juego espectacular, creo que es un juego que toma muchos riesgos y es uno de esos juegos que mueve la industria hacia adelante, o que lo intenta. Otra cosa es la actitud que tuvo CD Projekt al principio, eso lo siento, pero estuvo muy mal, lo que hicieron fue muy feo, pero como concepto, Cyberpunk es un juego que intenta mover la industria hacia, o sea, tirar hacia adelante y decir, venga, vamos a romper, vamos a poner mucho dinero y vamos a ver lo que se puede hacer en el formato de un videojuego, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y estos juegos, al margen, no estoy haciendo de menos a los juegos indies que son muy buenos y que lo intentan y que proporcionan experiencias muy agradables, pero los juegos que mueven la industria a nivel de técnico, a nivel de potencia, son juegos como este. Y Cyberpunk lo intentó y empecé, consiguió, y hoy en día, ya lo siento, pero Cyberpunk a mí me parece una burrada de juego, o sea, una auténtica obra maestra. Mira, y este fin Cyberpunk de semana tuve me ha hecho comprar, solo un matiz, Mote, lo que dices del apartado técnico. Cyberpunk me ha hecho comprarme, al igual que en su día Quake 2 hizo comprarme una Banshee, al igual que en su día Doom 3 hizo comprarme una tarjeta gráfica que tuviera Shaders 3.0. Hay determinados juegos que el salto que suponían técnica y gráficamente era tan alto que me obligaron a decir, vale, pues tiro de ahorros, tiro de lo que tengo aquí en una hucha y me cambio la gráfica porque quiero ver este salto técnico que hay. Sí. Phantom Liberty, con la implementación del DLSS 3.5 y el Path Tracing y el Ray Reconstruction y todos los términos que NVIDIA se ha inventado para de la nueva tecnología que hay en el apartado técnico, me hizo comprar el día que salió, salió y cuando vi que con el hardware que yo tenía no podía verlo como yo quería, al día siguiente fui por fin ya por la 4090 y este juego me lo he pasado con la 4090. Gráficamente es, o sea, es apoteósico, es como no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser un videojuego esto, es otra cosa, es apoteósico, tío. Y yo este fin de semana decía que tuve una en realidad fue no fue ni una conversación, la verdad es que ahora lo pienso en retrospectiva y fue un poco borde, porque tuve una conversación con un amigo mío que se llama Guillermo Rico, que es un chaval, porque digo que es un chaval porque es bastante más joven que yo, igual tiene 15 años menos que yo. Y claro, él jugó Cyberpunk de salida en una PlayStation 4. ¿Sabes?
Entonces, su experiencia con Cyberpunk y lo que a él le quedó de Cyberpunk era muy negativo. Entonces yo le dije, hostia, yo que tenía otra experiencia como yo, le dije, serás... Yo no sabía en qué lo había jugado, ¿eh? Yo le dije, hostia, porque él me dijo que lo había jugado en una PlayStation 5 al principio. Entonces yo le dije, pues chocamos mucho, porque yo le decía, una de las grandes cosas que tiene Cyberpunk es que mueve la industria hacia adelante, es una ciudad, tú y yo al verlo hemos comentado alguna vez, que es una ciudad que tú está lleno de rincones, una ciudad que te crees, una ciudad que está viva, es una ciudad que tú puedes ir por donde quieras y pasan muchas cosas, claro que tiene errores, claro que sí, pero hostia, está increíble, o sea, está increíble. Y teníamos esta, y él, hostia, creo que me da la impresión de que le sentó un poco mal que yo le dijera de forma vehemente que no era una cuestión de punto de vista, que el juego realmente es que era una pasada. Después, cuando supe que había jugado en una PlayStation 4, dije, esto claro, es otra historia. Claro. Esto es otra historia, pero es un juego que claramente no se pensó para consolas de antigua generación, como se vino demostrando. Hoy en día, cuando por fin CD Projekt ha reconocido que la antigua generación no estaba para este juego, porque recordad que esta expansión, no, Albert no ya lo ha dicho, pero es exclusiva de nueva generación, ¿sí? Y se entiende. Al verlo jugado en PC, todo el juego se entendería que fuera así, pero, ¿no? Pero hubiese salido para nosotros. Da un salto en esta expansión, además. O sea, es que Dogtown, la arquitectura que tiene, el nivel de detalle, los interiores, es que incluso dentro de esa propia ciudad, Dogtown, yo entiendo que sea únicamente para la nueva generación, porque es imposible. Esto es lo que estás viendo ahora, esto es el diseño de Dogtown. Si te fijas, ya no son calles tan rectas, ya no son edificios tan perfectos, ya no es tanto neón, sino es mucho más unos suburbios con una arquitectura mucho más compleja, con, fíjate, ¿no? El propio diseño de las calles, la tierra, las paredes destrozadas, o sea... Yo lo tengo entero, Alberto. O sea, yo Cyberpunk lo hice... No me lo puedo creer, estoy viendo este trozo, yo lo hice andando. Ah. yo Cyberpunk lo tengo al 100%. O sea, 100%, todo joder, hecho. ¿Sabes? Joder. Sí, ¿vale? O sea, yo cuando... Bueno, wow, ¿no? Es que sorpresa, Albert. No te lo esperabas. No, digo que joder hacerse Cyberpunk al 100%, porque yo no lo he hecho al 100%. Todo lo que se podía encontrar, todo lo que se podía, todas las secundarias, todos los coches, todo lo hice. ¿No? Todo. Entonces, yes. Es un juego que para mí... Yo iba jugando y sí que es verdad que tiene muchas secundarias que a lo mejor son un poco repetitivas y tal, pero el juego está increíble y la expansión. Creo que mejora, sobre todo, lo que hace la 2.0, la expansión, el parche, lo que hace es cambiar un poco algunas de las cosas que a mí menos me gustaban de Cyberpunk y pone algunas de las cosas que verdaderamente le faltaban a Cyberpunk, como por ejemplo el tema de que la policía, o sea, un poco el defecto GTA, ¿no? Que si tú lo haces mal, la policía vaya por ti, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Y que cuanto peor lo hagas, vienen polis más gordos hasta que ven los... O sea, que tú involucrar un poco más a la ciudad contigo, no solo tú con la ciudad, sino que la ciudad se involucre un poco más contigo, ¿no? Y ojo, es que, tío... Una gozada, o sea, jugablemente es una gozada a nivel de tiroteo. Sí, está claro. Muy bien, está muy bien. Es que... Realmente lo juegas y lo disfrutas al control de las armas y tal. Yo he jugado shooters peores que este. Muchos shooters peores que este. Y lo que tenía, lo habla, ya lo estáis viendo, lo que estáis viendo aquí es la tecnología de cómo se ve el juego. Estas escenas lo ejemplifica muy bien. ¿Cómo se ves? Esto es base, esto es con ray tracing y esta es la nueva tecnología. El Path Reconstruction, Path Tracing, Ray. Oh, joder, ya te digo, me hago un puto lío con los nombres. Da igual, sí. Fijaros. Pero mira cómo baja el frame rate. No, con DLSS 3.5 al revés. Pero el DLSS no, pero si no, mira cómo baja. Fíjate, la luz natural que crea. O sea, es como. Tío. Muy, muy, muy bestia. Sí, sí, sí. Decías, Salva, decías. No, decía eso. Decía uno que el. Yo voy por la mitad, los personajes son increíbles, o sea, lo que te transmiten los personajes, no sé, es que yo hice un short hablando de Cyberpunk y de Starfield, porque yo conecté muy poco con los personajes de Starfield, o sea, con algunos sí, normal, pero era muy difícil conectar con ellos, porque era todo tan disperso, tan...
No sé, no sé, chico. En principio soy el protagonista. Yo creo, te entiendo, ¿eh? Te entiendo. Y aquí, pero aquí realmente los personajes es que te enganchas con ellos al momento, ¿sabes? Y eso. A mí, el final, los finales de Cyberpunk base, digamos, no me encantaron, ¿eh? También te lo digo, ¿vale? No me encantaron porque es. No, no es un juego donde haya una salida buena, entre comillas, para decirlo así, ¿no? Tendrás un final que es malo, otro que es peor, otro que es todavía peor y otro que es muy malo, ¿no? Pero, o sea, no es un juego bien rollista en ese sentido. No. No es un juego bien rollista en ese sentido. Que a mí, como alguien que creció en una época donde los finales felices pues no abundaban, le gusta de vez en cuando ver un final donde las cosas salen bien, ¿no? Y aquí no es un juego para... No es Cyberpunk un juego para jugar si estás deprimido, ¿vale? O sea que Yo tengo que decir, bueno, luego entraré más en esa comparación que decía Salva ahora. O sea, estoy 100% de acuerdo, o sea, el mensaje coincido al 100%, que es la narrativa y la forma que tiene de trasladar esa narrativa a Cyberpunk tan cinematográfica, y no solo cinematográfica, que yo siempre me he quejado de esto, o sea, cuando me quejo yo de cuando rajo de Uncharted o de Naughty Dog o del tipo de juego este, o sea, yo siempre digo que los videojuegos deberían ser más, o la forma que deberían transmitirme debería ser más que ponerme una cinemática. A mí la cinemática me parece una forma muy gandula, y sobre todo me parece que estás usando el lenguaje del cine cuando deberías usar las herramientas que te da el videojuego para transmitirme, si quieres, lo mismo o incluso mejor. Entonces, una forma perezosa y cara. Y cara. Porque son caras las cinemáticas. Entonces yo lo que... O sea, Cyberpunk lo que hace, que es un juego muy narrativo, pero toda cinemática, todo diálogo, tiene o sea, lo hace... súper inmersivo, lo hace súper realista, lo hace con unas animaciones corporales y faciales ultra realistas, como lo puede hacer Last of Us, como lo puede hacer, pero no me ata al sitio, me deja moverme. Si me voy para allá, el personaje me va a seguir mirando. Una escapatoria con la presidenta por un museo en el que me está siguiendo un cacharro enorme, una especie de araña gigante de metal, la controlo yo. Corro yo, ya sé que hay unos cuantos skis por ahí que van a obligarme a que eso que me está pasando me pase de la forma que quiera que me pase, porque es un juego muy narrativo, o sea, la narrativa es súper importante. Pero estoy jugando yo, estoy controlándolo yo, para mí eso es importantísimo. Entonces, sí, sí. Yo creo que a nivel, lo que dice Salva, coincido plenamente, es muy inmersivo. Obviamente el reparto de actores que tiene Keanu Reeves, por ejemplo. O sea, otro nivel. Es otro nivel, ¿vale? Como dice Orlando, los abrazos en primera persona se sienten muy naturales, son los pequeños detalles. Es que es así, es que está los todo mensajes cuidado, de texto, los mensajes de texto, el llamar, el usar el teléfono, o sea, todo hace que te creas que ese mundo existe. Lo que dijiste tú una vez, Mote, esa frase me quedó grabada, y siempre que he estado jugando a Cyberpunk, cada vez que he jugado otra vez, me acuerdo aquello que dijiste de me fui al rincón más abandonado pensando en voy a encontrar un sitio donde está tan lejos y está tan alejado de todo sitio de interés que no va a estar detallado, no va a estar cuidado. Y cuando llega a esa esquina, cojones, estaba cuidada. O sea, tenía sentido lo que había allí, ¿no? O sea, era un edificio y había una esquina y bueno, pues ahí había una caja de una mudanza o de algo, pero tenía sentido que estuviera eso allí. Todo el mundo, toda esa ciudad está creada con ese mimo. Y, sí. Y es que te la acabas creyendo y dices, me creo que esté aquí. Pero volviendo un poco a lo que decía Salva, mira, lo estaba pensando justo ahora, Weaver, ¿cómo sería jugarlo con VR? Yo creo que esto podría ser muy gordo. Obviamente esto no hay quien lo mueva en VR, pero podría ser muy gordo por la sensación de decir, hola, tío, ¿dónde coño? Estoy gente de estos rascacielos, moten claro en que, VR. Claro que se puede mover en VR, lo que pasa es que no se puede mover a 120 frames. Claro, el mareo puede ser curioso. Pero lo que decía Salva, y no sé si queréis dar el paso ya o no, coincido plenamente, pero me parece, creo que tiene un punto de injusto también comparar la narrativa y cómo la transmite Cyberpunk con cómo la transmite y cómo la pretende transmitir a Starfield.
creo que hay un punto un pelín injusto. Porque al final, yo pienso que es que en ningún momento Bethesda ha querido transmitirte su narrativa de la forma que lo quiere hacer Starfield. Ay, perdón, Cyberpunk. ¿Por qué? Porque donde Cyberpunk, no nos engañemos, es una historia principal y N misiones secundarias tan trabajadas como la principal. O sea, digamos, no es un sandbox Cyberpunk. O sea, esa misión se va a resolver de esa forma, en ese sitio, de esa manera. Es posible que haya muchas ramificaciones, hay algunas, pero se resuelve con ese personaje o siempre... O A, B o C. Es A, B o C, y A, B o C siempre va a pasar en A, en B o en C, de la forma A, B o C, siempre, con lo cual pueden entrar a ese nivel de detalle, de animaciones, de explosiones, o sea, eso se pueden curar. Starfield, con todo lo malo que ahora diremos de él y todo lo bueno, Starfield juega con otras reglas, que es más la del sandbox, la de haz lo que te dé la gana. Y... Sí, no, Albert. O sea, sí. Digo sí, no, porque estoy de acuerdo con lo que dices. Si miras Starfield desde un punto de vista de, bueno, lo que te puedes encontrar, lo que puedes hacer, pero Starfield, como todos los juegos, te guía por una misión principal en la cual pasan una serie de cosas con las que es imposible que conectes con esta manera de hacer. No, es verdad. No estoy de acuerdo. Es verdad. Porque quiero decir, tú vas conociendo a gente de la constelación, no sé qué, y pasan cosas, y pasan cosas, y pasan sacrificios, y pasan cosas que en un Mass Effect 2 te va a joder si pasa algo, y aquí no es lo mismo. Y aquí no dices, pues vale. Pues, vale. Ok, bueno. I will now explain. ¿Vale? De alguien que le ha puesto... Me moló mucho tu análisis que hiciste en Twitter de Starfield. Creo que la clavaste. Mi opinión de Starfield, ¿sí? Mi opinión de Starfield funciona de la siguiente manera. Creo que Bethesda ha diseñado un montón de cosas, ¿sí? Un montón de funcionalidades distintas y no ha sabido cohesionarlas entre sí, ¿sí? La inmensa mayoría de las cosas que puedes hacer en Starfield, Albert, la inmensa mayoría de las cosas que puedes hacer en Starfield no tienen ninguna repercusión para la historia de Starfield, ni para las otras. Ni ninguna de las misiones principales de Starfield. La historia principal de Starfield, en algunos casos, es infame. Sí. En algunos casos. Es infame. Es infame. Bueno, las misiones de facción están mejor. Muchas están muy bien escritas, otras están menos escritas, pero muchas están muy bien escritas. Sin embargo, esas misiones de facción no tienen ninguna implicación para la parte central del juego, que es la historia principal. Y es fuerte, porque algunas en teoría afectan a la humanidad entera. Debería, sí, exacto, pero no tienen ninguna implicación. Esto es una forma muy grave. Por ejemplo, en Mass Effect o en otros juegos que te hagan facciones, por ejemplo Fallout, tu implicación con las facciones afectaba al juego. Aquí no. Son como misiones completamente independientes que puedes hacer o no. Y eso no está bien, porque si las haces, afecta de alguna forma al juego, y si no las haces, debería afectar de otra forma al juego. Entonces, claro, esta es solo una parte. Estamos hablando de digamos, que es lo fuerte del concepto Starfield, que es crear una historia. Y es un poco triste que no se haya sabido cohesionar de una forma bien esas distintas partes. Pero eso tampoco es lo único que le pasa, Albert. Yo he pasado muchas horas creando mis outposts. Igual que tú también creaste tus outposts, ¿te acuerdas? Cuando creaste tus outposts, ¿de qué te sirvió eso? Mira, sí. ¿En qué afectó eso? A nada. Completamente nada. ¿Te hizo algún...? Nada. Yo pasé muchas horas confeccionando mi nave. Yo conseguí varias naves y pasé muchas horas confeccionando una nave, recogiendo piezas de todos los sitios, haciendo una nave tipo Frankenstein, porque tienes que llevar todas las piezas que hayas conseguido en un sitio y construirlo todo en un mismo estado. No está bien. Y pasé muchas horas diseñando una nave y pintando una nave. No tiene ninguna repercusión. Mira, que tú hagas eso. Y minando cosas y haciendo historias. Y son conceptos que estás bien. Y explorando planetas y tener muchos planetas explorados, tener otros menos planetas y tener la fauna y la flora investigada, no tenerla investigada. No tiene, cogiendo armaduras, mejorando armas, para que después, eso no tiene ni... Hay una cosa que resume perfectamente el sentir de Starfield, y lo vais a saber los que lo vais a hacer. Cuando tú terminas Starfield, depende de las opciones que tú tienes varias opciones, A, B y C.
pero tienes tres opciones principalmente sobre cómo completar Starfield, ¿no? Tú, no sé si lo sabéis, pero depende de las opciones que escojáis, te dan ninguna arma, una o dos. ¿Vale? Estamos aquí. Tú, estas armas, en el siguiente paso que es volver a empezar a Starfield, ¿vale? Te las quitan. O sea, yo, las armas que metieron al final del juego no pueden ni dispararlas una vez. ¿Entiendes el concepto? ¿Cómo a alguien se le ocurrió que eso estaría bien? No tiene sentido, ¿no? Y yo tengo la impresión de que Starfield es un juego que se puede completar en 20 horas, yo le dediqué 100, y muchas de las horas yo me lo pasé bien jugando Starfield. Haciendo todas esas cosas que hicimos, los outposts, Albert, yo me creé un hogar, ¿no? ¿No te pasaste tú horas diseñando tu hogar? Yo sí. Hay una de las misiones de facción cuya recompensa es un pisazo, es un ático gordísimo. Puedes comprar también. Es un ático gordísimo y me lo pasé y decoré y tal. No sirve para nada. No tiene ninguna importancia. Se puede jugar muchas más. Yo, por ejemplo, sabes que hay un momento en la historia principal que tienes que montar una cosa y tienes que decir si la montas o en la nave o en un asentamiento, ¿vale? Sí. Me dio tanta pereza montar un asentamiento que me lo monté en la nave. En la nave, claro. Que me dijeron, bueno, te van a atacar más. Mentira. Mentira. O gracias porque me han atacado dos veces en 10 horas en lugar de una. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que no tiene. Y mira si tiene poca conexión lo que pasa en el juego, que tiene tantas inconexiones que. Yo, por ejemplo, hoy estaba avanzando en una facción que tenía y dije, mira, me voy a apuntar también a esta facción, que me salte ya el logro, ¿vale? Y luego ya voy a hacer. Y sabes, y me encontré con que en esa facción, para aceptarte, te pedían pues que cumplieses una misión que había en unos tableros, ¿vale? Yo cogí una misión al azar. Voy a esa misión y me es imposible matar al objetivo, porque como el objetivo forma parte de la otra facción, yo le disparo cañonazos en la cara y ahí no salta ninguna alarma ni nada. Me mira, no solo puedo hablar con él, puedo matar a otros que hay por ahí, pero nadie se enfada tampoco. Y no puedo matar a ese objetivo porque como está vinculado a la otra a misiones de otra facción, simplemente ahí hay un choque, ¿vale? Cuando sería tan fácil como decir, no, si estás en la UEC, en la UEC no puedes entrar en el free, no sé qué, por ejemplo, o una mierda así. Exactamente, Sean Hall lo dice, Starfield tiene un montón de sistemas que no funcionan porque están desconectados entre sí. Y es así, tal cual. O sea, los sistemas por separado dan muchas horas. Yo en el asentamiento tengo unos asentamientos que son guapísimos, tío, deberías verlos, ojalá. Después, claro, miras mi casa y dices, joder, ojalá dedicara un 10% de esas horas a mi puta casa, estaría perfecta, ¿sabes? Pero bueno, es igual, temas aparte. Yo tengo un asentamiento que el piso está decorado increíble. O sea, la nave es una gozada, pintada, ¿eh? Mira, pintada, yo he tenido... Color custom, colores custom, que parezco uno de esos programas de Netflix de tunea el coche. O sea, es impresionante. Y he pasado muchas horas haciendo polladas. Digo, voy a examinar este planeta y tal, no sé qué, y voy a buscar todas las misiones secundarias hechas, todas. Todas las misiones secundarias hechas, no las misiones de repetir, no las actividades. Sí, 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 correcto. Sí, sí, ¿vale? No las actividades, ¿eh? Pero todas las misiones secundarias hechas. O sea, he terminado el contenido de Starfield para mí, está. Ya está. Yo tengo que decir que con Starfield he tenido tres etapas bien diferenciadas y la última ha sido para acabar cayendo un poco en lo que estáis contando vosotros. Yo tuve una primera etapa con Starfield, después de, me acuerdo que fue justo con el análisis de Mary Station, que se hizo tan viral, el 5,8 y tal, donde yo compré Starfield y cometí el error durante las dos, tres primeras horas que jugué de centrarme únicamente, o sea, fui tirando por la campaña principal, ¿vale? Terrible. Entonces, terrible decisión. Hubo esa noche, recuerdo que os mandé, creo que os mandé un audio esa noche o la siguiente, que os dije, creo que con el 5,8, ojo que no se haya pasado por alto, porque me parece... tan lamentable lo que estoy haciendo en la misión principal. O sea, me parece de un nivel tan bajo. Además, yo venía de Baldur's. O sea, me había terminado Baldur's Gate esa misma semana y empecé con Starfield. Dije, estoy volviendo a hace 15 años. Digo, ¿pero qué es esto? Entonces, me di cuenta, al día siguiente dije, espera. Digo, sí, es verdad, el fuerte de los juegos de Bethesda
nunca ha sido la campaña principal. Nos hemos reído siempre de Salva porque dijo que se había pasado Skyrim en 20 horas porque hizo la principal. Digo, no seas tú. No, un momento. Yo cuando me pasé Skyrim con 14 horas, no con 20, lo que más disfruté fue, creo que la casa de los vampiros o una cosa así. Que había como una facción de eso, de vampiros. Que secundario, eso no hace falta que lo hagas. Pero dijo que eso secundario me gustó más que la exacto, principal. O sea, entonces yo pensé, digo, coño, pero sí, joder, siempre hemos dicho que lo mejor de los títulos de Bethesda es precisamente lo que hay alrededor de la quest principal. Dije, ah, coño, es verdad, se te había olvidado. Entonces, ahí entró la segunda etapa, o sea, mi segunda fase con Starfield, que fue la de desviarme de la quest principal y empecé a probar todo lo que había alrededor. Me hice la quest entera de los Suce contra la flota carmesí, me gustó mucho. Me tiré una noche entera creando el asentamiento, me gustó mucho. Me tiré otra noche explorando por planetas para conseguirme un equipo legendario, jugando a modo de looter shooter, me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Me tiré otro lado haciendo lo de la nave, me gustó mucho. Y en esa segunda fase yo dije, tío, este juego está... O sea, Esto está muy bien, ¿vale? Cada vez que descubría uno de esos sistemas nuevos, decía, coño, otro sistema más, otro más, otro más, qué bien que está. Y luego, al cabo de los días de indagar con estos sistemas, entré en la fase 3, que es básicamente la que ha descrito Mote, que es la de, hostia, qué bien que está lo que he hecho en el puesto asentamiento, pero me acabo de dar cuenta que hace 4 o 5 horas que ya no paso por allí. O sea, no tengo nada más que hacer allí. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer más si ya está? Ya lo más he hecho. ¿Para qué necesito más helio? La nave, en cuanto la tuve guapísima, dije, ¿pero para qué voy a seguir upgradeándola, haciéndola más grande, si ya está? Si ya veo lo que hay en el espacio. Fui repitiendo un ¿para qué voy a explorar más planetas si al final todo se traduce en... ¿Para qué? ¿Para qué? Y ¿para qué? Eso es algo... que yo creo que al final, después de muchas horas con él, ha sido un... Hostia, ¿para qué voy a entrar a o sea... No es No Man's Sky, Albert. Exacto, o sea... ¿Entiendes? No es No Man's Sky. Yo creo que, No Man's Sky es yo creo que Skyrim, no. Skyrim y Fallout... A Skyrim y Fallout siempre habíamos dicho... Yo esta argumentación la he hecho muchas veces... que Skyrim, o mejor dicho, los juegos de Bethesda, la suma de sus factores, la suma de todo lo que ofrece, daba más que cada factor por separado. O sea, Skyrim no tenía un buen combate, nunca ha tenido un buen combate, ni Fallout ha tenido un buen combate. Skyrim no ha tenido el mejor sistema de housing, no lo ha tenido. Skyrim no ha tenido las mejores quests secundarias, tampoco las ha tenido. Skyrim no ha tenido la mejor exploración, no ha tenido la mejor. Sin embargo, nadie como Skyrim ha tenido tanto nivel con todo a la vez. O sea, todas las cosas con sus errores que tienen cada una de ellas, uniéndolas todas en un mundo, digamos, cohesionado, abierto, interconectado, donde lo que hacíamos en uno sí podía tener consecuencias en otro, en eso Skyrim era el rey, ¿vale? Cuando digo Skyrim, si quieres te pongo ahí Fallout 3, New Vegas y demás. Yo el problema que le veo aquí, y es lo que dices tú, o sea, toda esta parábola ha sido para decir un poco lo que decías tú, es está tan desconectado cada sistema de Starfield uno con otro, posiblemente por la consecuencia de que sean planetas diferentes, de que no haya un mundo abierto como tal, de que no haya zonas donde lo que hago en una ciudad me persiga hasta la otra, donde el camino entre una ciudad y otra me pueda encontrar un bandido que se acuerda lo que yo hice en no sé dónde, o me puedan detener y me lleven. O sea, esa falta de mundo abierto, esa falta de universo cohesionado, hace que cada sistema es su pantalla de carga, sus reglas, su movida, y cuando me voy al otro, en otra pantalla de carga, en otro mundo, en otras reglas, en otra movida, no están conectadas. Y sí, eso es lo que al final... Tengo esta sensación, Albert, y creo que... Starfield es como... Es como un océano. Esto lo puse... Es que está igual. Es como un océano, ¿no? Pero que si has tirado tanto... No es como una masa de agua, ¿no? Como todos los juegos son masas de agua, pero... Este se estira tanto... Que al final es un charco de profundidad, ¿entiendes? Es muy grande, ¿vale? Pero no llega a calarte por completo porque no hay ninguna necesidad de que tú llegues hasta el fondo a nadar. O sea, a mí me hubiese gustado que no hubiese que este contenido opcional
hubiese algún tipo de incentivo, a lo mejor si no quieres, no que sea imperativo hacerlo para acabar con la historia, que de la historia se puede hablar y mucho, ¿eh? Porque no está bien. O sea, la campaña principal... Os escucho, que el gato me pide comida. Sí, sí, yo quiero entrar un momento en eso. Campaña principal no está bien, pero me hubiese gustado que todo lo demás hubiese servido como de alguna forma de incentivo para que tú, si quisieras, pues yo qué sé, tío, salva tus juegos Mass Effect. ¿Vale? Tú no tienes por qué hacer las misiones de los compañeros para las misiones de, ¿cómo se llaman? Las misiones de amistad de los compañeros, por ejemplo, en Mass Effect 2. Pero si las haces, ¿no? Después en la Suicide Mission te sobreviven. Correcto. Ah, el juego te lo puedes pasar sin hacer eso. Te lo puedes pasar, pero hay unas repercusiones bestias argumentalmente si no las haces. No es imperativo hacerlas, es contenido completamente opcional, pero si las haces, joder. ¿Sabes? Tienes esta recompensa. Correcto. Y yo, en Starfield, no tengo ninguna sensación de que a mí hacer ninguna de las misiones ni el contenido opcional me recompense en ningún sentido, no. Más que por el hecho de hacerlo en sí mismo, ¿sabes? Y eso muchas veces no es suficiente aliciente. Yo creo que en las facciones sí que tienes ese componente de que es atractivo. Aquí ahora están diciendo las misiones de la flota carmesí o cuando haces de agente doble con la UC. Están muy chulas. Está muy chulo porque además hay personajes que, hostia, que están guapos, que son interesantes, ¿no? Pero para mí hay dos cosas que son un despropósito de Starfield. Y una es la campaña principal, que es lo que decías tú, porque es incapaz de aprovechar lo que te intenta prometer. Yo cuando vi al séptimo templo de qué iba la historia, de conseguir los poderes, dije, se acabó. O sea, yo no puedo aterrizar a un planeta, buscar dónde hay una interferencia en el escáner, ir recto, llegar a un templo y tener que perseguir una luz durante 3 minutos para que me den un poder. Y hacerlo eso 24 veces. Yo lo hice 7 y dije, se acabó, no quiero saber nada más de esto. Pero es que le pasa más veces a... Hay una misión de las principales que te permite jugar en dos planos, ¿vale? No quiero entrar en muchos spoilers, pero te permite jugar en dos planos y avanzas en un mismo sitio en dos realidades diferentes, por así decirlo. Y eso es bastante confuso porque lo hace de manera un poco torpe, pero está bien, ¿no? Pero es una cosa que nunca se más se aprovecha. Nunca más se vuelve a hacer cuando además la narrativa, el argumento ya va por ahí y dices, oye, si esto va a ir por ahí, ¿por qué no exploras un poco más esto? Y piensas, hostia, es que además eso está bien, porque además hay una tercera vía para hacer que sobreviva todo el mundo, que yo no sabía, que me lo explicó un amigo. Y digo, ¿y esto por qué no pasa más veces, no? Y luego está el tramo final que viene con la otra cosa que para mí es un despropósito, que es el sistema de tiroteo. O sea, me parece muy flojo a nivel de acción. Y dirán, ya, es que es un RPG, ya, pues ponlo por turnos, porque si lo que tienes que hacer, si lo que me tienes que poner es esto... A mí me parece muy flojo a nivel de tiroteo si lo comparas Me gustó más que el sistema del batch que había antes, tío, con Fallout. Pero el batch al menos te da un cierto sentido de que hay esa estrategia y ese... Aquí el tiroteo, entre el tiroteo y la IA de los enemigos, yo he tenido enemigos que yo he pasado por su lado, me he escondido en una habitación y he visto cómo el enemigo ha entrado de espaldas a la habitación, apuntando no sé dónde porque iba sin aliados. A mí no me ha gustado nada. Y será porque estoy con Phantom Liberty a la vez y hostia, las diferencias son muy... Yo creo que no es, y me da rabia. No es lo peor del juego, ¿eh? No es lo peor, pero yo creo que... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tiroteo... Mira, yo, por ejemplo, llegó un momento, me pasó con Fallout 4 y me ha pasado con con Starfield... que por lo que dice Salva, yo a estos juegos, los juegos de Bethesda donde hay pistolas, los juego únicamente con armas semiautomáticas. No quiero llevar automáticas. O sea, solo juego con pistolas, solo juego con fusiles de francotirador, solo juego con el tac, tac, tac. Quiero apuntar un disparo. Porque no soporto cómo maneja el tiroteo con automáticas, el recoil, o sea, no me gusta, me parece ortopédico, no lo sé. Entonces digo, vale, para que esto me sea manejable a mí, yo voy a tiros, a headshot y se acabó. Yo tengo que decir... Un apunte solo, que Monchi dice, los templos no son de la principal, es verdad que
pues creo que solo el primer templo o los dos primeros lo son, pero luego los templos se te activan en el menú con el icono de las misiones principales. Sí. Es verdad que no es principal, pero tiene el icono ese del logo de Starfield. Y que además tiene sentido argumental, que si tú descubres un templo que forma parte, te dicen, hostia, es que hay otro, ¿eh? Perdóname, que tu personaje fuera a perseguir este otro templo. ¿Tiene sentido narrativamente que tú lo hagas? O sea, es lo lógico que te aparezca como algo principal porque dices, oye, por cierto, este templo que te ha dado un poder muy raro. Imagínate, te pongo aquí un templo que te hace. Una de las posibilidades es que levanta a los enemigos y los suspende, que es el primer poder que te dan. ¿Vale? Que te levanta a los enemigos y que crea un espacio donde se quedan levitando en el aire. Y tú dices, joder, qué pasada de poder tengo, ¿no? Y te dicen, por cierto, hay otro templo allí que te va a dar otro poder. Y tú dices, no me interesa. A lo mejor ese poder te hace invisible, ¿eh? Pero dices, no voy. Yo creo que con el primer poder de levantar a los enemigos y el de ser invisible, ya tiras. Yo de todas formas, y para que no todo sea negativo, yo es que estoy viendo el vídeo que os estoy compartiendo de Dando Vueltas por Neón. Yo no quiero tampoco dejar pasar por alto muchas de las cosas que hemos hablado Mote este verano cuando salió, que es, con todo lo malo que estamos diciendo, hay algunas cosas buenas, o hay cosas buenas que hace, que a mí particularmente ha tenido incluso a veces momentos de wow, que era el de decir, hostia, incluso pequeñas misiones secundarias me han llevado a sitios tan trabajados o tan detallados o con tanta envergadura de tanto ciudades como bases, que en plan, tienes que ir a esta base y encontrar a no sé quién. Y dices, vale, abro una puerta, digo, seguro que serán tres habitaciones y estará en la tercera y ya está. No, coño, es una puta industria entera, es una infraestructura que tienen aquí montada con habitaciones, con lavabos, con el parking, con el comedor, o sea... Es creíble. Hay un trabajo aquí, en Neón mismo, Neón, hay una de interiores, hay una de, pues eso, que si la discoteca, que si las tiendas, que si los suburbios, o sea, hay muchísimo trabajo detrás de este juego. O sea, no se puede decir que esto sea en plan, no, esto es que todo es un despropósito, como por ejemplo el caso de Redfall. No, tío, claro, Starfield, no, Starfield tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy buenísimas. Buenas. De hecho... Mira, no, yo decía que un día os mandé un audio que es, hostia, le veo las costuras por muchos lados, veo problemas por un montón, pero la hora y media que le estoy dando ahora, tengo que decir que esa hora y media que me estoy haciendo, esa hora y media hasta que me canso y lo quito, me lo estoy pasando bien. Me estoy divirtiendo, me lo paso bien con este juego. Entonces yo creo que no habría que confundirse y decir que estamos hablando de un juego malo, un juego terrible, un juego que no hay por dónde cogerlo. Creo que no es ese escenario. Yo lo que quiero decir es que yo he jugado 30 horas, ¿eh? Y seguramente voy a jugar 4 o 5 más para acabar algunas cosas que quiero hacer. Y si acabo jugando 30 horas es porque realmente cuando estás de bajón y dices, hostia, otra vez tengo que entrar a una mina a buscar un artefacto ahí dentro, que resulta que nadie sabía dónde están, pero desde que he llegado yo están marcados en el mapa. Lo que pasa es que llegas a un sitio y dices, hostia, cómo mola esto. Hay un momento que vas a un sitio que es de la NASA y dices, guau, qué guapo que es esto, ¿no? Y llegas a un sitio o alguien, como es tu caso, Albert, te dice, oye, mira que van a meter en la prisión a un tío en neón, síguelo y habla con él. Sí, qué guapo eso. El hilo. Y dices, hostia, qué guapo que es todo esto, ¿no? O sea, tiene la capacidad de sorprenderte y decir, joder, es que hay muchas cosas que están. La facción de UC tiene esta experiencia. Si habéis visto la serie de Blacklist, tiene esta experiencia de decir, hostia, esto, qué cabrones, ¿no? Que cuadra, ¿no? Y tú, hay una decisión que tú puedes tomar al respecto sobre si un personaje vive o muere, que tiene repercusiones. En el sentido en que te pueden seguir dando misiones una vez acabas incluso la misión de la facción, o depende con quién te alíes y tal, ¿no? La de Vanguard, la vanguardia.
Es que hay cosas que están. Mola mucho porque tienes la sensación que cada 2x3 puedes acabar traicionando a alguien, ¿sabes? Tú es verdad que son las mismas de UC y la otra son las de vanguardia. Correcto, exacto. Que no solo yo estaba hablando de las de vanguardia, que es otra historia, pero también están muy bien. O sea, las de la facción están bastante bien y están muy bien escritas. Lo que decía Shonjo, que decía, ostras, es que la dirección ha sido pésima, porque el juego está súper fragmentado, que es un poco lo que decía yo antes. Sí. Y creo que es un problema de dirección. O sea, creo que ha habido distintos grupos, no lo sé, es hablar por hablar y que alguien me perdone si esto no es así, pero da la impresión, más que tengo la certeza, sino da la impresión de que distintos grupos dentro de la compañía han ido haciendo distintas mecánicas. Voy a hacer lo del asentamiento. Voy a hacer lo de los templos. Voy a hacer lo de las naves. Voy a hacer lo de... El de los templos no se le ocurre mucho, ¿eh? Sí, el de no, los templos estuvo poco tiempo. Está esto bueno. Lo decía Shunjo, ¿eh? Que lo voy a comentar porque... Sí, esto es lo acabo de nombrar. Vale. Perdón. Sí, pues esto da la impresión de que distintos grupos y a la hora de juntar esto, que esto pertenece a una tarea de dirección, no se ha hecho. Luego, el responsable de que Starfield esté así, es Todd Howard. Es un problema de dirección. Este juego no está cohesionado. No es un problema de, entre comillas, mecánicas. No, ni tan siquiera te diré que no es un problema de bugs. No te diré que ese es el problema ni del tiroteo que dice que se quejan Albert y Salva. No es un problema de esto. El mayor problema de Starfield es la falta de cohesión. Y la falta de cohesión es dirección. Es un problema de Todd Howard. Que no ha tenido tiempo. O yo estoy convencido de que esta no es la visión de Todd Howard de Starfield. Estoy convencido, lo siento mucho, porque he visto otros trabajos suyos que están mucho más cohesionados. Bueno, de hecho, a la semana o dos de lanzamiento hubo un post súper interesante en Reddit donde hubo alguien que hizo un trabajo de recopilación, investigación y entrevistas y lo empezó a cruzar todo, donde... empieza a cobrar fuerza o tiene mucha fuerza ya, no es que empiece a cobrar fuerza, sino que se da ya casi por como teoría válida, que Starfield en algún momento de su desarrollo era mucho más ambicioso de lo que ha acabado siendo el resultado final. Y que posiblemente por tiempos, por presupuesto, por limitaciones técnicas de, no sé, de la consola, por algo, en algún momento dado, pusieron el freno y algunas de las, incluso por propuesta demasiado hardcore, que esto creo que fue el propio Todd el que lo dijo, lo confirmó. O sea, Starfield originalmente... Era una experiencia, survival en el sentido, era una experiencia... mucho más No Man's Sky. Muchísimo más No Man's Sky. Se ve que en su momento la exploración de planetas era una cosa no trivial. Explorar planetas era realmente bajo a este planeta, tengo que investigar qué tipo de climatología hay aquí, tengo que adaptarme a ella, avanzar por él hasta llegar a un asentamiento no es tirar recto, sino que tendré que hacerme una base, tendré que comer, tendré que adaptarme el traje a las características de este planeta. O sea, había como una visión mucho más profunda, mucho más No Man's Sky del universo de Starfield. Y que en un momento dado dijeron, señores, se nos va de las manos esto. Con lo cual... empezamos a recortar y volvemos un poco a la fórmula más tradicional Bethesda. Prueba de ello son cosas que hay en el juego que es como, pero esto porque exactamente qué aporta, que va un poco en línea lo que decíamos al principio, Mote, que es, pero lo del asentamiento exactamente qué función hace. ¿Por qué cuando voy de un planeta a otro? ¿Por qué cuando voy con el salto, o sea, cuando hago un teleport a otro planeta? ¿Por qué hay un menú que me dice la gasolina que me queda en el depósito? No sirve para nada. Si no sirve para nada. ¿Por qué alguien se ha parado a hacer un diseño de un menú donde me indica la gasolina? Y te dicen, Albert, y te dicen, no, pero escucha, si tú tienes puestos varios asentamientos y dentro de esos asentamientos tienes depósitos de helio, ¿sí? No hace falta que repostes porque automáticamente dices, vale, pues paro. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hacer un salto de pantalla más? Claro, o sea, ¿para qué voy a pasar? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Por qué voy a invertir 10 horas? Hay un montón de... hacer 5 asentamientos
Para. Hay un montón, toda la parte de los bufos, las comidas, los botiquines, hay un para montón. No sirve para nada. No sirven para nada y es como, pero para todo nada. Esto cuando lo empezasteis a diseñar, entiendo que, o sea, al final un desarrollo de videojuegos es una cosa súper compleja y no se toman decisiones a la ligera. Cuando tú te pones a diseñar eso es porque originalmente había algo con lo que lo ibas a aprovechar y por algún motivo eso no se acabó implementando. Y te han ido, es que se nota en el juego de que hay cosas que dices, esto iba mucho más de lo que ha acabado siendo. Yo creo que al final, es verdad, al final lo que nos ha quedado, por mucho que yo pensara cuando empecé a ver lo de los asentamientos, por mucho que empezara con el tema de la nave, por mucho de esos satélites, al final lo que estamos hablando es un Fallout en el espacio o un Skyrim en el espacio. No, sin una de las características que tenían ellos, que era esa cohesión entre todos sus elementos, que además es un de esto en el espacio, sin la cohesión que tenían los otros, con lo cual dices, coño, pues... Tú abrías un Fallout y abrías el mapa, Albert, y tú dices, vale, ahí no puedo ir porque la radiación, o ahí no puedo ir porque el nivel de los enemigos y tal, pero tú veías el mapa y tú veías un entorno que era un entorno completo, un entorno cohesionado. Coherente. El hecho de que tú aquí lo interrumpas con pantallas de carga, yo lo entiendo, ¿eh? El motor da para verdad. Pero hay un momento en que tú, hay una misión de la misión principal, tío, que... En el espacio de, yo qué sé, igual 10 minutos, pasas por 10 pantallas de carga. Es increíble. Sí, sí, ¿vale? Pasas por pum, 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 pum. Yo, no si solo 10 pantallas, que te compraría que fueran 10 pantallas, me invento, ¿eh? De 10 habitaciones contiguas, digo, joder. No, es 10 viajes rápidos. Uno es en Marte, lo otro es en la Tierra, la otra en un planeta de no sé dónde. O sea, hay miles de millones de kilómetros entre ellos y en 10 minutos... Los he recorrido esto tú, todos. A nivel narrativo, esto te lo rompe, tío. Claro. Esto te lo rompe. Y entonces, es una putada porque para mí es un juego, si yo lo tuviera que juzgar hoy, diría que es un juego notable, pero que necesita demasiado del jugador. Sí. De ti, necesita demasiado de ti para que el juego te guste. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, no digo que no tenga los elementos, ¿no? Pero necesita mucho de ti. Necesita mucha inversión en que no te lo sabe ofrecer, mientras que otros juegos son capaces de ofrecerte lo que tienen de una forma mucho más amable, mucho más amigable, mucho más fácil. Ven aquí, disfruta, ¿ves? Este sitio, mira todo lo que tengo, tío. Y mira cómo te lo introduzco dentro del mundo para que tú disfrutes y juegues aquí. Aquí dices, no, yo vengo a disfrutar, y hay un pavo que te dice, no. No quiero que disfrutes tanto. Y tú, sí. Quiero disfrutar de verdad. ¿Seguro? Porque no necesitas disfrutar para ir por donde yo te digo que vayas. Yo, que quiero disfrutar, hostia. Y entonces, depende de ti, ¿sabes? Déjame disfrutar, ¿no? Y si se lo pides mucho, Starfield te deja, pero solo tienes que pedir. Y yo, una última cosa, solo no quiero abrir un debate porque sería largo. No, porque me estoy durmiendo. Sí, ya. Aparte de eso, pero... de la misma forma que ya lo tratamos en el Wild Project, Salva, ya ha habido debates por doquier, en Twitter, en todos lados, con respecto al famoso y polémico y para nada de acuerdo, sobre todo ya lo dijimos con el texto, bla, 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 con el 5,8, pasadas unas semanas, yo creo que también sería de justicia que se hicieran los mismos juicios a quienes a esto le pusieron un 10. ¿Sabes? O sea, quiero decir, ya pasamos la etapa del, oye, el 5,8 no es un salvaje. No es un juego de 10. Quien a esto le haya dicho, en plan, esto es el cénit a lo que ahora mismo, ya no te digo ni el mundo del videojuego, ya no te digo ni el mundo del RPG, te digo únicamente, si esto es el cénit a lo que Bethesda puede llegar hoy en día... Fíjate lo que te voy a decir, creo que es el cénit a lo que Bethesda puede llegar en día, pero no ahora mismo. O sea, creo que Starfield hace necesita... Hace 5 años. Al revés. Dentro de 2 años, sí. A lo mejor. Yo te digo, yo añadiría al ver que habría que pedir explicaciones no por los 10s solo, sino por los 9.5 y por los 9. No es un juego que juegue esa liga. Y yo lo dije en su momento, yo no estoy de acuerdo con la nota y tal, del 5,8 famosa y tal, no sé cuántos, pero a mí me chirría mucho más gente que argumentando mismos errores
le dio notas muy altas, la verdad. Claro. O sea... Pero yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que es un juego que si tú juegas la campaña y no entras dentro de Starfield, entiendo que es un juego que puedas decir, bueno, es que esto tiene poco, ¿no? Pero tampoco creo que es un juego que Starfield que vaya de eso. O sea, no creo que sea justo juzgar a Starfield no, por esto. Porque sería como ir a Breath of the Wild e ir directamente a Ganon, ¿no? Sí, y decir, no, pero es que los templos son opcionales. Y decir, sí, es cierto. Son opcionales, sí, ¿no? Pero forman parte de la experiencia del juego. No puedes juzgar a Zelda como si fuera un boss rush de un boss a la media hora de juego. No sería justo. Y creo que si se hace así es completamente sí, limitante. Entonces, claro, yo no estoy por el 10, pero mi principal queja es a nivel de dirección y es una queja gorda, ¿eh? Es una queja gorda porque yo le he dedicado muchas horas. Es que es la que le hace que no sea coherente. Yo le he dedicado muchas horas, pero muchas de esas horas han sido gracias a mí. Mientras que cuando yo jugué Nioh y le dediqué 100 horas, de esas 100 horas, el 90% fueron gracias a Nioh. No, te vas tan lejos. A Cyberpunk. Las horas que le dedicas a Cyberpunk son gracias a que Cyberpunk te invita a que le eches más y más. Y te dice, oye, te llaman por teléfono y tú sabes que si respondes a esa llamada de teléfono, lo que va a venir en la siguiente media hora, joder, va a estar a un nivel de... Y el problema de las notas, Albert, básicamente, es que tú cuando estás en un medio, por ejemplo, yo que sé, Vandal, 13 Juegos, PlayStation, por decir, o IGN, cualquiera, ¿no? Es que tú tienes que entender que a menos que el medio se llame Albert Station, ¿no? Donde tú de esto, la gente va a comparar las notas que se ponen a un juego y otro. Y esto tienes que vivir con ello. Entonces, claro. Tienes que vivir. Entonces, claro, cuando tú estás en el espectro más alto y tú le pones un 10 a Starfield, ¿no? Como un 10 no se puede superar. Un 10 no se puede superar. Sí. En notas, ¿no? En notas. Claro, tú compites contra los otros juegos a los que le has puesto un 9.5. O un 9, ¿no? Cuando tú le pones un 4 a Starfield o un 5 a Starfield, tú compites contra los juegos a los que le has puesto un 7.5, un 8 y dices, hostia, ¿este juego de 7.5 o este juego de 8 es mejor que Starfield? ¿O este juego de 4 es peor realmente que este que tiene un 6? ¿O este juego que le has puesto un 9 es peor que el otro que le has puesto un 10? Entonces es muy jodido porque con el tema de las notas tienes que ir porque hay que ser coherente dentro de una misma empresa, también con lo que han hecho otros compañeros, ¿no? Y esto nos pasa a todos, no solamente nos pasa a PlayStation, le pasa a todas las revistas del mundo, ¿no? Que es inevitable que la gente en un momento dado vaya a comparar lo que has hecho tú, incluso con lo que he escrito yo, en su momento, con lo que escribió Salva. Porque yo la última vez que miré no ponía Salva Station en el nombre, ¿no? Ponía, ni Motenai Station, ponía Benistein. Entonces, es lógico que la gente compare un análisis mío con el de Salva, aunque no esté hecha por la misma persona, porque a fin de cuentas está bajo el paraguas del mismo medio. Vivimos en este mundo y hay que saber jugar estas reglas también. Bueno, señores. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque estoy a punto de morirme. Ya, yo imagino la 1. No, mañana. Solo un pequeño apunte y dejadme 30 segundos. What Sea of Stars. Jugadlo. No, sí, ¿vale? yo llevo. No, a la gente, a las casi 300 personas. Sí. No, a la 1 de la mañana. ¿Vale? What Sea of Stars. Jugadlo. 100%. Creo, uno de los mejores sistemas de combate por turnos que he visto en el género. O sea, la cantidad de mecánicas que pone para que sea dinámico, que te quedas sin magia pero puedes recuperarla, que puedes hacer habilidades ofensivas y defensivas para defenderte y atacar y potenciar, el tema de romper los ataques, no sé, me parece brillante el combate. Sé que es una suma de muchas cosas que hemos visto a lo largo del género, ¿eh? Pero creo que lo hacen muy bien. Golden Sun especialmente, a mí me trajo esos vibes a Golden Sun. Jugadlo. ¿Vale? Simplemente esto es un RPG, digamos, por turnos más tradicional, digamos, en ese sentido. La historia es muy bonita. Hay dos finales en concreto, uno normal y otro, digamos, secreto, si haces las cosas bien, si haces las cosas extra bien. Está muy, muy, muy bien hecho. Es mi recomendación del año. Y hago una recomendación, si no jugasteis en su momento, tenéis
En Game Pass tenéis Spiritfarer, que es un juego que han vuelto a poner en Game Pass en la última jornada. Y en PlayStation Plus ponen, de nuevo todo el mundo os dirá que los juegos de PlayStation Plus que extrae el nuevo Alien, Albert, hay el nuevo Alien, el antiguo Alien lo han puesto en el Plus, ¿de acuerdo? El Isolation. ¿Vale? Sí, el Isolation está y todo el mundo va a decir, juega este juego que está muy bien, y está muy bien Alien. Bueno, está muy bien para la gente que le gusten los juegos de miedo, a quien no es una puta mierda. Jugad al Changing Tides. ¿Cómo se llama tu nombre? No sé cómo se llama, tío. Es un viaje. ¿Cómo se llama? El Changing Tides se llama de nombre. El Far. Far Changing Tides. ¿Vale? Que tiene. Este es un juego súper de chill, ¿vale? Pero es un viaje muy bonito y os va a encantar. Es un juego de relax, ¿vale? Que también este no. Si no, no es un juego nuevo, ¿eh? Es un juego ya antiguo. Son dos recomendaciones que os dejo. Tenéis. Sea of Stars, la primera de toda, y después tenéis Spiritfarer y Far Changing Tides. Pues ahí queda eso. Vale. Señores, 1:00 a.m, 3 horas de taberna. Joder, macho, hemos vuelto por todo lo alto. Semana que viene más. Ya los que no nos conocíais de la época de Mary, este es el formato La Taberna, que tendremos cada jueves. No faltaremos ni uno. Y como veis, es actualidad de videojuego, mogollón de opinión, debate. Esta es La Taberna. Yo creo que ha quedado claro cuál es la propuesta. Pues muy bien. Os esperamos cada jueves aquí. Y nada, a dormir, que Salva mucho ha hecho aguantando ya hasta la 1:00. Se duerme en el Wild Project como para no dormirse aquí a esta hora. Nada, volvemos en el siguiente stream. Ale, un abrazo a todos. ¿No? Hemos llegado a 2.800 seguidores. Y increíble, bueno, ahora lo hablaremos por línea interna, increíble las cifras de hoy. O sea, me he quedado atónico con las cifras que hemos hecho, así que súper contento. A ver si. Gracias a todos por estar ahí y a los casi 300 que hayáis aguantado hasta la 1:00 a.m. Somos muy pesados. Esto sí que tienen mérito. Ale, buenas noches. 301, conmigo. Tienes que pulsar un botón que pone rojo, finalizar. El de finalizar, ¿no? Este. Sí. Este de aquí. Vale, espera, le doy.